Muy buenas a todos, estáis en el canal de Twitch de NextN o bien viendo esto desde la tranquilidad de YouTube en un nuevo streaming de Monster Hunter Rise. Monster Hunter Rise, bueno, a ver, vamos a ver, ¿qué tenemos planificado para hoy? Bueno, pues por lo pronto al menos llegar al nivel 150, que yo ya sabéis que voy subiendo de nivel, de rango, a medida que voy jugando con vosotros. No estoy jugando fuera de streaming porque es que tengo una cantidad de juegos por jugar. Una cantidad de juegos. De hecho, esta semana no he podido tocar ni el Zelda, que me estoy pasando el Zelda Skyward Sword también en los streamings, Y encima hay unos cuantos juegos más. Bueno, ya os hablaremos, no vamos a adelantar acontecimientos. De momento estoy un poquito solito, pero en breve esta silla será ocupada por Nika, que está terminando una llamadita. Y bueno, hola Nevi, muy buenas tardes. Nevi, por cierto, que estaba ahora poniendo el mensaje en el grupo de Monster Hunter. En el grupo de Monster Hunter, por cierto, que también tenemos que jugar algún día al Monster Hunter Stories 2, ahora que te veo también, Y digo, uy, Nevi, que llevo todo el día pensando, Nevi, porque le ha tocado a Nevi unos cascos, que se los voy a enviar el lunes, si no ocurre nada. Ayer hicimos un sorteo así, un poquito al azar, y le tocó a Nevi. Así que Nevi, no te preocupes, que mira un mensajillo que te he enviado en Discord. Y ya vamos hablando a partir de ahí. También vamos a saludar a Astaroth, Fulmen y Cinogre. Una buena combinación de monstruos, sí señor. ¿Se puede entrar? Vamos, que estoy en Rise. Aquí, claro que sí. Claro que sí. Si quieres, Nevi, lo que puedo hacer es enseñarte tus cascos. Mostrártelos aquí. No, no digo abrirlos, digo la caja. Estoy respondido. Hacer Full Apex y ser RC muy fuerte. Sí, sí. Visto y respondido, perfecto. ¡Oli! Yo acabo de llegar. Sí, acaba... Justico de llegar. ¿Qué te voy a decir? Sí, acabo de llegar. Justo me ha llamado mi jefa. ¡Uy! Tu jefa por poco tiempo. Jefa por poco tiempo, pero sigue siendo mi jefa. Sigue siendo su jefa, sí. Es que no la veo y el martes tengo que hacer un cambio. Dando instrucciones. Instruccioncita. Bueno, ya no es ningún secreto que Nika de aquí a poco va a tener más tiempo para los streamings, no os preocupéis. Bueno, claro, como estamos ahora petándolo tanto, que ya, pues ella ya... Ahora estamos nadando en los euros no, en los fajos de billetes y claro... Seas mentiroso, tío. Y claro, ella ha dicho, pues venga, ya no trabajo, ahora que somos millonarios gracias a Twitch y a la web, pues vamos aquí a dedicarnos a la buena vida de los streamers. Lo siguiente es el ya te digo. ¡El ya te digo, ya te digo! Ahí está. Bueno, a ver... No queda nada para ser rango 600, tío. Uy, 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 no veas. Venga, ¿cómo? Dale. Espérate, primero tengo que ir al contenido adicional. Ah, que no has descargado. Que no he visto ni qué misión tenemos hoy. Como bien ha dicho Astaroth, Fulmen y Cinogre. Astaroth, Fulmen y Cinogre, ojo, son dos monstruos. No os penséis que son tres. Hoy a hacer ahí a saco misiones de frenesí, que creo que es lo que me falta a mí para desbloquear ya la misión especial. En este contenido se incluye lo siguiente: misión de evento Fuente de Sabiduría. Completa esta misión para obtener un gesto especial. Especial. Pues bueno, pues también la haremos, ¿no? Venga, ábresala. Ay, espérate, hermoso. Que ya la ha bajado. A ver, hermoso, pues anda que tú. A ver, lista de gustos, lista de amigos. Ves, de una semana a otra ya ni me acuerdo. Espérate, ¿estoy en la conexión buena? No, no, pues mira, menos mal que lo he mirado bien. A ver, ahora vamos a hacer un breve tapamiento con mi cabeza. Conexión mala. Así veréis que hoy me he rapado con la máquina esta que tengo y de rapar y me he afeitado también así. Así me la he pasado y he hecho así. Suena como un gato, sí. Voy a ir a tu portal para robarte el wifi. ¡No! No, y se ha visto al final lo que queríamos tapar. Ay, no, perdón, pasa nada. Perdón. La culpa ha sido mía por eso. Y nada. Me voy a dejar. Me voy a dejar, cariño. Me voy a hacer una cresta mohicano. Vale. En honor a Nanao. Me la teñiré de rosa. Hoy es 4 de septiembre, sí, señora. Cualquier idioma, ahí está. Ah, pone mismo idioma. Vale, vale, espérate, que lo. Sí, perdón. Sí, sí. No te preocupes. Nunca lo he tocado. De todas formas, creo que te deja entrar, ¿eh? ¡Alguien ha dicho! ¡Mohicano, sí! ¡Sí!
Parte no, no. De septiembre todo el día. Ya verás, me estoy rapando así. Un día de estos voy a hacer así. ¡A tomar por culo! Ah, lo tienen Japo, su nombre. Pero, ah, vale, vale, espera. Vale. Cierro sala y abrimos otra, ¿no? Sí, no pasa nada, claro. Es que como nunca lo cambio. Ya, disculpe. Bueno. No, no, que digo yo, sé que la he hecho yo. Soy una. Mala. Oye, pues lo mismo te queda bien, no sé yo, ¿eh? No. Mira, la hizo media de risa, qué mala. ¿Cómo está Cerito? Eso. Queremos. Queremos informe. Queremos informe. El ID, así no cree. Venga, va. A que se lo enseño. Tú lo has querido. Aquí, lista jugador. Ahí está el ID, ahí en grande, míralo. Ahí ocupando toda la pantalla. E3. ¡Uy! Dale, bro. Walk. E3. ¡Uy! WK. Me gusta el ID, ¿eh? Anda, E3. ¡Uy! WK. Qué ID más bonito. Es que, cariño, haces unos IDs que, bueno, seguro que el otro era más feo. Seguro, ha sido. Ahora, ahí está. Mira, ya ha entrado Basket. ¡Basquetchito! Y ahí está. Rocío, que. Hasta los Fullmen y Cinogre, ahí todo ahí viene en la mano. Sí, 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 sí. Y hasta los. Hasta los. No está. Ay, es verdad. Que es espérate. Otro, que son dos. Espérate, es que ya he perdido. Es verdad. Fulmen y Cinogre. Y luego está Cinogre y la Tormenta. Y Cinogre Tormenta. Ese soy yo. Entonces. Que ya juega con nosotros. Es verdad. Pues, y a ver, y hasta los Fulmen y Cinogre. Vaya río, me tenéis con los nombres, macho. A ver. Qué bonito, abajo. Hasta los de morir en Monster Hunter. No me lo creo, Vázquez, con lo cazador que eres tú. Ah, soy el mismo, vale, que tienes dos cuentas. Ah, vale, leche. Vale. Ya decía leche. Yo. Ya decía yo. Hoy tengo el micrófono un poco por en medio. Así que voy a hacer así. Pues la herida de la intervención se la ha cerrado ya, qué bien. Y ya le hemos quitado el cono. Ahora tiene una rachita de estrés. Supongo que por lo que ha pasado estos días o porque no quiere que le vuelva a poner el cono. El cono. El cono es terrorífico, Nanao. Mira, te enseñé el cono. Espérate. El cono almohadita. Mira. Espera, se lo voy a. Mira, Nanao, Espérate, que la tengo por aquí, creo. La ¿no? tengo yo, ¿Qué quieres enseñar? ¿La foto de...? No, le quiero enviar el sticker. Ah, el sticker. Espera, hice un sticker con Tora y su cono. Te envíaselo. Ah, lo tienes en... una foto. Vale. ¿Cómo puedo ver aquí? Lo enseño a todo el mundo. Ah, sí. No, aquí, en la pantalla. Es una... ¿Te pásamelo. Lo mando? Sí, mándamelo, que lo pongo aquí para que lo vea todo el mundo. Mira, Nanao, yo es que esto lo descubrí y ahora te explico la historia. Partí. Vale, vamos a ver. Te lo paso al WhatsApp. Muy bien. ¿Parece bien? Me parece fenomenal. A ver, que os enseño esto y ya. Ah, ya mira, empezamos. Y el sticker tengo aquí. Que te lo he pasado yo, que se lo pa. Pero es que quería enseñarlo. A ver. Bueno, lo enseño así. Es que así no se ve entero la. La maravilla de... Que parece un vale, gato... Pues se lo paso a Nanao. Parece... Pásaselo, sí. Pero voy a enseñar aquí también. Parece un gato de la realeza. Ya ver, vaya a ver, ¿eh? Esto es ahí con un... Ya verás tú. ¿Dónde está? Ah, YouTube, Streamlabs... Aquí está. Mirad, ¿eh? Mirad qué maravilla. ¿Eh? Ahí no se aprecia del todo bien, pero es un... Es un cojín que se le ponía aquí alrededor. Y es que lo veía mejor que el cono, porque el cono se iba chocando por todas partes de puf, 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 y yo lo veía muy mal al gato, con el cono. El cono era... La foto es genial, Y el sticker, mira, lo acabo de mandar para que... Y le hizo un sticker. No se ve todo, pero es un cojín. Me encanta la cara de Asu resentimiento. Dicen, ¿cómo diciendo? Muy buena, Gotur. Esa cara está diciendo: te vas a acordar. Ah, mira, dice. Pero Ada me recomendó una malta con triptófano que la verdad que está ayudando mucho. Sí. De todas formas, te voy a comentar que el invento no fue muy bien porque hay que decir una cosa. Él se acostaba. Y al final se tumbaba encima del cojín y el cojín le hacía de almohada y se acostumbró. Pero ¿qué ocurrió? Que eso habría pasado incluso con el cono de plástico. Tora es tan sensiblón, que se le agobiaba eso. Le agobiaba tener algo ahí, ya fuera un cojín o fuera cualquier cosa. Y empezaron a salirle calvitas del estrés. Calvitas. Y entonces ya pues tuvimos que quitárselo y ya pues...
al cabo del tiempo ya se curó, que es lo bueno. Pero no es mala idea lo del cojín, ¿eh? Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. No. Chocando con todo, es que es un puntazo. Bueno, ese cono era también el que teníamos para nuestro... No, que las calvas son por el roce del collar, no por eso. Eran... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que no es que le rozara, no... Y no era... No le salía en el cuello, el sino... El mío también tiene. No le salía en el cuello, le salían detrás de la oreja. Todo esto, toda esta parte de aquí, el cono lo tenía aquí, ¿vale? Y no todo... le cabe la cabeza, Nevi. Y todo esto de aquí, por aquí, se le caía el pelo y se le ponía como... Esto puede sonar un poco desagradable, pero como una especie de mucosidad. Estaba, además, que el gato ya no era él. Eso fue hace un par de años o así. Y era un gato, bueno, súper alegre, ¿eh? Dices tú, ¿cómo alegre? ¿Qué contaba chiste yo? No, es que se nota cuando un gato tiene ahí alegría. Y fue ponerle eso y estaba todo el día como diciendo, ¿qué me están haciendo? ¿Qué me están haciendo? Es un drama, Tora, es un drama. Que para poner unas pipetas hace un mes y pico para poner unas pipetas, bueno, acabé yo, que parecía me había peleado con Freddy Krueger. Bueno, no, tenemos un huequito aquí por si alguien quiere meterse, ¿eh? Los gatos están muy mucho. Pero se nota cuando pasa una mala racha y el cono les apaga, sí. Nuestro venga, chuchillo con el cono era parecía un juguete de estos de que sí. ¡Pam! ¡Pam! Esos que chocan y se giran y van para otra dirección. A ver, te he dicho hoy que te quiero. Pues lo digo ante el mundo entero. Yo, Nika, te quiero. ¿Te has visto? Qué bonito me ha quedado. Que le hija ya. Voy. Mira, es que hoy había programado. Tengo nuevos sonidos hoy. Mira, si aparece Flu por aquí, le tengo uno preparado. Mira, este. No, leches, espera. No. Este. El del búho. ¿Cuántos cupones de millas creéis que me van a hacer falta para encontrar a Patri? Dice. Patri, la ¿apostamos? ¿Apostamos? Podemos hacer una porra. Hostia. La porra de los tickets de millas. ¿Quieres jugar tú también, cariño? Que hay huequito. No sé. Vale. Dile a Mario. 835. 835. Pues mira, yo voy a decir. Yo voy a apuntar aquí mi apuesta. 538. Venga, alguien que haga la gracia y diga 358. Miau, 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 miau. 400. Sí, claro que sí. En cambio, mira, Zen ha ido ahí tirando ahí alto, ahí. Bueno, no. De momento, Basket es el que menos quiere a Utur. ¿Vale? Las cosas como son. 6969, dice Cinogre. Uy, que me coma la canción. ¡Oh! Bueno, ¿qué tengo yo aquí? Le voy a escribir un mensajito a Mario si quiere unirse. Mira. ¿Qué dice? ¿Qué dice que no? Vale. No, pues luego cuando pueda. Si no se importa que lo haga después. Sí. Bueno, misiones. Después lo que tiene que hacer. Vale. Misiones, venga, vamos allá. Vamos a ver las misiones de evento que se han puesto hoy. Que liberaron el viernes. Es contra un Ragnakadaki. Y nos van a dar un gesto. Vale, vamos a hacer primero esta misión. Y luego nos vamos a ir de Frenesises. Y ya está. Gutur, todos los que te quedan en el inventario. Hay que ver, no me lo queréis, ¿eh? No me lo queréis a Gutur. Gutur, hay huequito también, ¿eh? Por te ahora. Te animo a que mires mi tarjeta de gremio, dices. ¿Me animas? Venga, ya que estoy ahora animado, pues... Me he creado por los ánimos, yo también. Estoy animado, voy a ver la tarjeta. Si no, te animo a hacer los tres Apex. Los tres Apex, vale. A ver, tarjeta de gremio. Ay, ¿cómo era esto? Era aquí. No, a ver... Del perfil, no. ¿Sí? ¡No! ¡Esto no! Me he equivocado. Ojo, mira, veo tan pocas veces esto. ¿Cómo es? Aquí era desde aquí, ¿no? Ya terminó la mía, con foto. Lo mismo es que no la tengo. ¡Envíamela! Te la envié. Pues vamos a ver. Yo qué sé, es que soy muy torpe con las tarjetas de gremio. A ver, esta es la mía.
¿Vale? Mira qué sexy estaba. Mira ahí, ¿eh? Míralo, ahí todo a gusto, míralo. Sí, señor. Disfrutando de la vida con mi pelo afro. Y la de... Ah, lista de tarjetas. Dice Mario, vale. Que vayáis empezando, que ahora... No, estas no son. Estas son las que ya tenía. Vale. Yo qué sé. Ah, recibir. Vale, vale. Venga, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Venga, estoy animado. Es un jugador, un cazador de espada larga. Nos queda más que claro porque le ha puesto ahí las tres estrellitas. Le mola también el rollo Kami. Por eso va encima de Amaterasu. Lo he dicho bien. Amaterasu, Amaterasu. Bueno, o sea. Ah, bien, 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 perfecto. Bueno, luego tiene una espada que es espejismo fantasma, que está clara, claro que es de Chameleos. Veces que le han gustado, 1538. Misiones de arena, 18. Se nota que no... La arena es que no nos... No nos llena la arena. Las misiones que son en la arena, que no son de arena, sí. Pero las misiones de arena... Es Shiranui, dice Nevi. Shiranui, pues eso, eso he dicho yo, ¿no? No, pero también es a Mareatsu, ¿no? Es como a marear. Sí, no creo, hablará del personaje. Ah, del personaje, vale, vale. A ver, ah, ha batido 1433 veces y 151. Shiranui es la diosa. Ah, pero no era Mareatsu. Espérate, voy a mirar lo que yo siempre pongo a Mareatsu, a ver si me estoy. O Amaterasu. Eso sí que me lío yo. Mira, Amaterasu o Kami. No sé si es que tendrá otro nombre. Amaterasu, Omikami, Amaterasu, Amaterasu, Aserege, Jadege. Amaterasu. Amaterasu. ¿Ves? Y eso siempre es como el juego este, que siempre cambio las letras. ¿Cuál era? Ese juego que siempre cambio las letras. No sé, lo mismo me pasa. Le digo Mareatsu y la mareo a la pobre. Lo mismo también se llama Shiranui. Mira, ves, también pone aquí. Viste, Main Protagonist. Y luego pone aquí algo de Shiranui también. Yo qué sé. ¡La loba! ¡La loba! Que tampoco es una loba, es un lobo. Es curioso porque es una diosa y se reencarna en un lobo. Ya podía reencarnarse en una loba. Ponme este que no lo veo. Ah, sí, perdón. Voy, voy. Shiranui es la reencarnación de la... Yo qué sé. Escúchame, dice Cinobre, mirad los apes de la última. Ah, venga, vamos allá, a ver. Mira, se ha roto la barra. Ha roto la barra, sí. De la espada larga. Ya el monitor, si tuviera... pues se iría para arriba. Y aquí tiene más premios que un pueso. Que un pueso. Un pueso. Arena y aquí, ¿no? ¿Qué quieres que mire? No sé qué quiero que mire. Ya está. Ya está, ¿no? Está muy bien, está muy bien. A ver cuál ha sido el monstruo que más ha matado. A ver, vamos a ver. Yo el mío, con diferencia, es el mono chillón. ¿Sabes quién es el mono chillón? 4 Toby cada año. 59 Magna Malo. Magna Malo no está mal. El mono chillón, yo. El mono chillón que es el Rayán, exactamente. El mono chillón, que se irrita y te rompe. No, mi Tsutsune Ape, mira. Flush le ayudaríais a hacer un frenesí. Hombre, claro que sí. Si hoy vamos a hacer frenesía a montones. Mi Tsutsune, sí. Ojo, y seguido de Ratalos. No veas, no veas. Ahí los Mizutsune. Bueno, y en. Coño, Cinobre Ape. El Cinobre Ape, claro, también. Ya estás entrando, ¿eh? Ya estás entrando, pero ya, ¿eh? Ahora... Hola, Santi, ¿me puedo unir? ¿Cómo Santi? ¿Santi? Hola, Santi. Ah, me llama a mí Santi. ¡No pasa nada, pues Santi! ¡Ya está! ¿Qué te ha parecido? Pues me ha parecido una bestialidad de... ¡Lin Santana! De horas, muy bien, muy bien. Sí, 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 sí. Perdón, sí, Rafa. Sí. No pasa nada, no pasa nada. Sí, Santi, tengo un poco cara de Santi. Se puede unir, sí, ¿no? Claro que sí. A ver, ahora mismo estamos tres. Hay sitio, ¿vale? Sí. Luego, si vemos que hay gente que necesita. Vamos rotando. De momento, que entre el más rápido, ¿eh? Pongo ahí la ID de la sala por si no la tenéis. Y luego haremos un par de misiones más y vamos rotando, así todo el rato. Y yo estoy diciendo aquí voy a poner eso y no lo pongo, está ahí, el I de la sala. E3, ¡uy! WK. Ahí lo tenéis. O por amigo, también te pueden buscar. También me pueden buscar por amigo, si es que tiene, si gozan de mi amistad. Ahora, si no gozan de mi amistad, pues eso se puede arreglar fácilmente. No pasa nada. Ya. Se le deja sitio luego también. Ya. ¡Voy, amigo! Venga, vente para acá, claro que sí. Va a ser una competición entre Lin Santana y Flu. ¡Ya ha entrado Flu primero! Oh. Flu, que le llaman el rápido.
Fluel rápido. Fluel rápido. Oye, fluel rápido. Sí, sí, tú puedes poner eso. No pasa nada, que vamos a ir haciendo. Yo y hago compañía. Hacemos un par y luego pues nos vamos a las otras y vamos rotando, ¿vale? No os preocupéis, está Flurioso, dicen. ¡Mira, Flu! Flu, que habla antes. Mira, que. ¿Eres tú? ¿El qué? No tenía esa cara. No, Mario. Mario se ha quedado sin sitio también. Mario era Mario. Flu es un redactor de la web, Flu, de hecho. Mira, de hecho, Flu estaba esperando a que pasaras por aquí para darle a este botón. Mira. A ver si me acuerdo cada vez que entré de darle al botón. Voy a poner sonidos para todo el mundo. Al final esto va a parecer un zoológico. ¡Sí, por fin! Ha venido. Mira, espérate, es que encima lo he puesto. Mira, a ver, espérate. Hoy no empezáis. ¡Ha llegado Flu! Aunque es un sonido un poquito nocturno, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Bueno, venga, va, vamos allá. Vamos a empezar ya la misión. Mario, es que ha de mandar una tarea por Moodle. Sí. Del instituto, ahora cuando. Ah, Flu, pero vamos cuando a. Cuando termine. Sí. Flu, ¿puedes pillar la que hemos pillado ahora? Sí. O lo mismo no le. Podrá. Es que no, si no sé si podrá. No puede. Si no, no pasa nada, no pasa nada. No, no empezó ayer, pero entre el trabajo y eso. No, si los trabajos los tenía hechos, lo no, que pasa. No, no. ¿El qué? El rango 6. Que le pregunta por. Ah, no, por no, Flu, no, no. Que se empezó ayer a jugar porque ha empezado hace poquito, Flu, en comparación con el resto. Pero bueno, esto se llama rankeando y es un streaming que va de rankear. Vamos a hacer primero la que tenemos puesta, Flu, que es la del evento, para verla. Y luego hacemos la de frenesí. Pone que es de 7 estrellas. No pasa que nada. No puede ir. Pues venga, va. Venga, Flu, pilla la tuya, va. Ya que está de aquí, va. Hacemos la de Flu y lo hacemos al revés. Y luego hacemos esta, no si pasa nada. Si le falta nada. El frenesí, lo mismo es para subirlo ya al 7. Es posible, es posible. Ese frenesí de que necesitas para subir de rango, Flu. Venga, sí, a ver si vamos hasta aquí 2-3 horas o 7-8, ya veremos. Venga, va. Ya no hemos quedado. Eso, mira, justo de eso te iba a hablar antes. ¿Qué? Que pregunte. Puedes preguntar, sí. Si no, Mario me había dicho que si podríamos ir a Monsur, que hace siglos que no vamos y tiene mucha ilusión de ir. Es la urgente, dice. Es la urgente, perfecto. Pues ya sí, está. Ayudarle. Es urgente, así. Así luego puedes hacer la otra. Ya ves. Bueno, está muerto. Van a llover las tortas. Van a llover las tortas. Está muerto. Ya antes de que empecé. Yo ya le he dado. Yo estoy ya ahí preparándome. Este no sé si es tuyo. Ah, que con... Lo sé, pero bueno, es septiembre. Y el último de los que se pueden. Ya. Habría que ver. ¿Pregunto o no, entonces? Nah, bueno, di que vamos a seguir ahí. Y si quieren venir, que se sumen. Y ya está. Se ríe, Flu. Lo malo es que me he puesto muy lejos el sonido. Estoy rotísimo. De verdad. Ahí viene Flu. También tengo una rana. Este no le he dado, ¿eh? ¿Sabes lo que es? No, es una hiena. ¿Y este? Un cerdo. Te iba a decir cerdo, pero se van a pensar que te lo decía a ti. No, muchas gracias. Ya está, venga, vámonos ya, que si no. Párate, lo he puesto muy lejos. Estamos viendo aquí a los... El señor, el dirás. Señor, pero... Este es el señor. Papá. Está ahí dándolo todo en los aires. Discúlpeme. Que estoy yo aquí comiendo. Los risquetos, eso. Digo, risquetos, los triskis, los triskis. Venga, va. Mira, no han dado el de colorine aquí. A ver lo que han dejado en la botija esta. Esto me lo llevo yo, una de estas y un chupito menta. Y esto también me lo llevo, que nadie lo quiere. Para dejarlo ahí, que se echa a perder, me lo llevo yo. Venga, vámonos. Dice Zinogre, dice, se viene evento de Tokio, se viene expansión de Monster Hunter 2. En el Tokyo Game Show.
Vamos a ver, acerca de lo que está diciendo. Lo que dice Cinogre es muy interesante porque, claro, hay que pensar. Bueno, montar vosotros las cosas. Yo mientras voy charlando, ya le he dado que estoy listo. A ver, lo que dice Cinogre es bastante interesante. Como sabréis, bueno, lo mismo no lo sabéis, pero todos los meses de septiembre, desde hace ya un porrón de años, se celebra el Tokyo Game Show, que es, digamos... Pero septiembre, que pilla septiembre. Pilla solo un día, el resto octubre. Bueno, pero siempre en septiembre. Sí, claro. No, otra cosa es que se alargue. Pero este año, por ejemplo, pilla octubre. Sí. Bueno, el caso es que todos los septiembre, menos algún año que lo mismo no ha caído porque o pilla también septiembre y octubre, se celebra el Tokyo Game Show, que es el evento japonés más importante del mundo de los videojuegos. Y un lugar perfecto para poder anunciar cositas que le gustan mucho a los japoneses. Como es, por ejemplo, pues sí, podría ser un lugar muy bueno para decir: aquí tenéis lo que va a venir. Pues yo ya le he dado. Estoy listo. Aquí tenéis todo lo que va a llegar a Monster Hunter, porque hay que recordar que... Si mal no recuerdo, acababan lo que habían dicho que iba a salir. Acababa en... Eso, ¿no? En septiembre. Acababa. Así que, pues sí. Hoy, ¿qué tengo puesto? Oh, tengo lo de los Shoryukens y todo eso. Sí. Oh. ¿No te has dado cuenta? No, pensaba... Es que me cambié. Ah, ya sé por qué. Porque se lo enseñé a Mario el otro día. Bueno. Pero mola, mola. ¡Mira, Flu, tira Dukens! ¡Ay, no, que eso es una poción! Es que hay que ponerlo. ¡A Duken! No sé hacer el Tunfanchunfanchunga. ¿Sabes lo que es? Lo de la patada, sí. A ver, sé que si toco todos los botones, a veces me sale. No, que va, esto es falso. Céntrate en pegarles. Estoy pegándoles. Muy buenas, Space Winnow. Y muchas gracias. Y muchas gracias por esa raid. Que no ha sonado. Bienvenidos. No ha sonado, ¿no? Te tienes silenciado. No, tendría que haber cantado. Venga, tiraré a Dukens ahí para lucirme. Venga, va. Aunque no hacen una M. Pero molan un montón. Ah, no, con la raid. ¡Ah, son de América! Hey. ¡Welcome to this channel! Y no me pedáis que hable más, que me da vergüenza en inglés. El inglés ya no se me da mal, hermano. Pues aquí estamos dándolo todo en Monster Hunter Rise, ayudando a un compañero, que necesita subir de... Enjoy the Jans, muchas gracias. De Hans, Las cacerías. Pues eso. Estamos ayudando con una misioncita de rango bajo para subir de rango, precisamente. Porque no sé, a ver, es que me gustaría mucho hacer el... ¡Ah, mira, mira, lo he hecho! ¡Ay, eso, eso quería hacer! ¡Olis Marinuxis, Marinuxis! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, bella? ¡Bellísima! Pues el otro día estuve hablando con ella. Estuve hablando con ella precisamente del... ¿Cómo cuenta las cosas? Pues perdona. Perdone usted. Estuve hablando con ella del rumor que hay algunos medios que lo están dando ya por hecho. Días en casa, que normalmente no. Claro. Del rumor que hay medios que lo dan por hecho, pero no se puede dar por hecho hasta que Nintendo diga: esta boca es mía. De que la Game Boy va a llegar a la consola... al Nintendo Switch Online, vaya. Ya veremos si es así, ojalá. A ver, yo creo que es algo bastante... Es de estos rumores que dices tú muy a huevo. Ahí está. Es un rumor muy a huevo. Yo diría que es muy a huevo. Es de los que es complicado fallar. Mira, mira, lo he hecho otra vez. ¿Cómo lo he hecho? Bueno, no lo sé. Sé que te distraes. Los HP son las siglas de Hewlett Packard, que son los ordenadores que utilizan
No sé, no creo. Y también estoy hablando del Nintendo Switch Online, de que está muy bien que... Oye, pues mira, el online en hay este juego... de que antes de 2090 habrá Nintendo Direct. Cierto, cierto, cierto. Cierto, eso es muy cierto. De hecho, hay un rumor... ¿Fecha de Nintendo para TGS había ya? Todavía no, ¿verdad? No, de hecho, Nintendo ha confirmado que no va... Ah, que no va. No va a tener stand, como así propiamente dicho. Ya. Pero evidentemente hará anuncios para Nintendo Switch. ¿El que el Tokyo Game Show? Sí, 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 ¿lo hacen en físico este año? Sí. ¿O hacen solo evento digital? Sí. Sí. Ya, güey. Sí, es físico. Te lo digo yo. ¿Me puedes dar un minuto? Sí. Digital, mujer. ¿Cómo van a hacer físico con la que está cayendo en Japón? Pues que están dicho, en me ha dicho que no tienen stand. Que están en... no tienen stand digital. Ah. ¿Tienen supongo que tendrán conferencia? No, no tienen. No, no. O sea, cuando... A ver, vamos a puntualizar. Cuando dice eso, ¿te refieres a que no tendrán conferencia a Nintendo? No tendrán. No tienen. No tienen. TGS, no, no, conferencia tampoco, porque podría ser participante y tener o no conferencia. Sí. Básicamente que no son una compañía participante del evento. O sea, eso. No va a haber anuncios oficiales de Nintendo allí. Pero sí que puede que haya anuncios paralelos. Pero no va a ser Nintendo a presentar el Tokyo Game Show este juego. No. O sea, que no nos hagamos ilusiones de la super actualización de Animal Crossing. No creo. En el Tokyo Game Show. No, pero podría ser que Nintendo le diera por anunciar, por lanzar ahí un tráiler. Si Nintendo no necesita en realidad a día de hoy, no necesita ni E3, ni TGS, ni nada más que acabe en ese. Exactamente. Ellos ya se hacen sus propios eventos. No, pero preguntaba, bueno, yo qué sé, en el E3 sí tuvieron su... Y dice Cinobre, ¿evento digital? Es. Yo la verdad es que no tengo... ¡Hola, Noctua! ¡Muy buena, Noctua! ¡Mira, Noctua! ¡Céntrate! Ah, bueno, que todo ya le he dado, yo ya le he dado. No he empezado. A ver. Aquí. No, pero no era eso. A ver, ¿dónde está? Aquí, aquí, aquí. ¡Ay! ¡No tengo ruido! ¡No tiene pila! Bueno, espera, espera, mira, ya está. Tienes un delfín. No me ha quedado bien, ¿eh? Lo tengo que poner, es que me lo he puesto muy... muy Katana Forever, dice... Muchos botones de distancia. Entonces tengo que coordinarlo. En fin. Así son las cosas. Ahora sabes trucos del pez, ¿has visto? Le hemos enseñado a hablar. También tengo una ballena. No la he puesto. ¿Cómo la pongo? Porque dices nada, yo no lo he puesto. A ver, pero... Ya iba a tocar. Hazme un ruido de ballena, a ver si... No sé. ¡Ajá! Te vas a quedar con la duda. La que hablaba lleno era la Doris. Doris, y decía... ¡Mula! Esa, ¿no? Muy bien. Pues ya está, vamos a dejarlo ahí. De aquí a dos días me recibes con un acuario. Con un acuario, ya verás tú. No quiero luchar con esto. A ver, ¿cómo se tira uno para allá? El pez ha aprendido idiomas, dice. ¿Sí? Ahora sabe hablar el idioma del fin. ¿Dónde está la caseta? Ahí arriba. Vale, vale. Total, ¡Ñaña, porta! ¡Ñaña, porta! A ver, aquí, ¿no? ¿Esto? ¿Aquí no. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Dónde quieres ir? Ah, mira, por el burejo este de aquí. ¿Qué burejo? ¿Dónde quieres ir? Quiero cambiarla. Nada, pues no quería utilizarla. ¿Cambiarlo luego? No, que si no, no puedo ayudar a los compañeros. Yo... Está muy bien lo de hacer shoryukens y demás, pero si no lo de hacerlo, no hacen nada. Así que voy a cambiarme, voy a ponerme otra. Esa no. Aquí no es, es la roja, cariño. Ah, no, eso era en otro juego. ¿Dónde están los lavabos? A ver, ¿aquí? No. Estoy más perdido de las cosas. ¿Qué cuentan estos? ¿De qué están hablando? ¡Pero si no hacéis nada vosotros! A ver. Entrar. Aquí era. Vale, vale. Venga, vamos a poner. ¿Qué tal los frenesises? Los frenesises están frenesiando. A ver. Está cambiando, que se ha ido de mamarracho hoy anoche. Pero es que iba con el garrote de Rayán. Y cuando yo necesito ir con mi hacha espada de toda la vida, que él. Tengo. De toda la vida. De toda la vida, nací con ella. Los tiene frenéticos. Con esto estaba yo. Mira, bueno, sí, es un frenesí bajo, así que no, tampoco deben de estar sufriendo, ¿eh?
Ahora no puedo ver la tarjeta de gremio, vaya. ¿Para qué? Pues ya la mía. ¿Pero por qué entra otra vez? Porque me gusta, estás cansado y entra otra vez. Pie. Ese soy yo, sí. Venga, ya que vamos. ¿Eh? Están aquí. Te has ido borrado. Mira el otro. Ya te digo yo. Me tenía que llamar Ryoga en lugar de Área 79. Es por esta. Mi avatar era acá. En fin. Wow. Sí. Si quieres te lo busco. Oye, por cierto, ¿te cambiaste? Y me puse llamado. Ah, vale. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. La revisa. ¿Qué hace bien esto? Lo revisamos, que te dije que no podía subir o resultar otro lado, pero bueno. Sí, porque entre ellos vale. Mi encariñar es la mejor. Es lo tuyo. ¿Qué es lo mío? Pues haces de Nika que no veas, ¿eh? O sea... Que no, que bromita. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Ahí tienes toda la razón. Ahí está, sí señor, sí. Ha hecho una ecuación. ¿Habéis probado la demo? La probé, pero no se podría decir que sea probar lo que hice el yo. El que la probó fue Luis. Sí, que vino mi primillo pequeño y justamente me la había bajado. Bueno, el otro día que estuvo aquí, ya lo visteis, ¿no? Y se la puse y estuvo jugando él. Pero todavía no la ha probado, ¿eh? Día en el directo. Pues sí. Bueno, pero es lo normal, o sea, no es tampoco algo raro. Bueno, es de ni para que lo cojo, que será... Ya te lo hice, cuando dice material horda, creo que no... ¿Ya está? Sí. Sí. Creo que quedaba un resquicio de tónica. Uy, y si mañana vamos, no tenemos bebida ni nada. Ya, bueno, pues luego se lo hice. A ver, no madrugo. Ya, cariño. Se me madrugando, ¿no? ¿Madrugar? Llevo toda la semana. Lo siento, cariñito. Bueno, 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 voy a contar una cosita. Pues sí, tráela. Voy a contar una cosita, y es que ayer sorteamos unos cascos así. Estábamos ahí aburridos y dijimos, vamos a sortear unos cascos de Nintendo Switch. En realidad valen para más consolas. Y le tocaron a Mevi, ¿vale? La cosa es que vamos a hacer más sorteos este mes de septiembre. Vamos a intentar hacer más sorteitos, ¿vale? Tanto sorteos en los que sean para subs, como sorteos para en los que podáis participar sin ser sub, ¿vale? Así que, bueno, así habrá un poquito para todos. Comentar que estamos en lo que dice... Lo que dice Twitch, que sea Subtember. Y cuesta más barato hacerse sub en este mes. Bueno, pues eso, ya comentar lo que quería decir. Así que cuesta más barato, pero ojo, no nos descuentan, digamos, porque os suscribáis, eso más barato que sale. Y nada, que cada vez que os suscribís nos estáis ayudando, nos estáis echando un cable. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, al final, en agosto, ¿en julio? ¿Fue en julio? En julio no llegamos al mínimo para cobrar, que es de $100. Entre bits y todo eso, pues más o menos es lo que nos dan cada mes cuando llegamos a eso. Pero bueno, con lo de agosto, que tampoco llegamos al mínimo, pues ya se suma y lo cobramos ahora en septiembre. ¡Ay, Dios mío! Alguno dirá, ¡wow! ¡$100! ¡No veas, no! Bueno, está bien, pero teniendo en cuenta que los gastos de la web son mucho mayores,
pues luego no está tan bien. Pero bueno, que ayuda a que no veas, ¿eh? Ayuda a que no veas. Hay que decir que también el mes pasado tuvimos 65 euros en donaciones. Y eso, pues claro, entre una cosita y otra. A mí lo que me gustaría quitar sería la publicidad de la web. Porque para lo que genera, genera nada y menos, ¿eh? La publicidad en la web. En la web tenemos bastantes visitas. Lo que pasa es que tengo desactivada mucha. La publicidad que más dinero da, la tengo desactivada. Porque se mete en sitios raros, estropea la página. Y luego tengo deshabilitadas también categorías que también dan dinero. Las de juegos, de apuestas y todo eso, lo tengo deshabilitado. Y cosas para mayores de edad, lo tengo... Ojo, estoy hablando de publicidad de Google. De Google. No publicidad raras de ahí, como esas que ponen de... Hay alguien en tu ciudad que está ganando 3.000 euros por rascarse la nariz. No me refiero a esas, ¿eh? Sino todo publicidad de Google. Y ganaremos unos... Hay meses que no llegamos ni a los 20 euros, ¿eh? Con la publicidad de Google. Por eso, porque no... Pero me gustaría, a mí me gustaría mucho quitarla. De hecho, hubo un año... se acercaba a L3... Y yo dije, a ver, si es que todos los años hacemos una cobertura de L3, que bueno, es que no nos hace falta ni estar en L3 para hacer una cobertura mucho mejor que la de algunos medios que sí estaban en que sí que van al evento. A ver, ¿qué significa mucho mejor? Bueno, mucho mejor me refiero con más numerosa. O sea, si tú eres un fan de Nintendo, en nuestra web era donde más noticias de Nintendo ibas a encontrar. Y además con la forma que tenemos de hacer las cosas, que es intentando en todo momento respetar la información, no hacer titulares engañosos, etcétera, etcétera. Así que yo considero que son mejores. Ah, mira. Luego habrá sitio. Y entonces dije ese año, pues mira, lo que vamos a hacer este año, a ver si la gente se anima, es desactivar toda la publicidad de la web durante el E3. Y la tuve al final desactivada pues 3 o 4 meses. Lo amplié, por así decirlo, ¿no? Y bueno... ¿Qué hago, no? No tuvimos más visitas, las cosas como son. Ay, no, que tenía la... Bueno, sí, no te dice la publicidad. Sí, sí. También te deja Google activar publicidad esta que se mete dentro de los vídeos y cosas así. Todo eso lo tengo deshabilitado. Porque, no sé. A mí de pequeño me enseñaron una cosa. Me lo decían mis abuelos. Me decían, no quieras para los demás lo que no quieras para ti. Y es algo que lo llevo a rajatabla, ¿eh? En la vida. No sé. Luego me hace ser menos duro a veces con algunas cosas. Pero es que es así, me refiero. La filosofía de no quieras para los demás lo que no quieras para ti, pues claro, duro, y me refiero, y que las cosas sean también más duras, ¿no? Pero creo que es una buena forma de... Hay gente que lo aprecia eso. Así que, pues eso. Pues ese año ya os digo. Y luego otro año también lo que hice fue hacer un sorteo de 70 euros entre la gente que estuviera viendo el E3 con nosotros. Ese año sí que es verdad que tuvimos bastante participación, porque era entre la gente que dejara comentarios en la web. ¿70 o 40? No, eran 70, eran 70 euros. Que son esfuerzos que no penséis que diga, ah, bueno, esto tan sobrado, 70 euros. Luego pasa el tiempo y la gente se olvida de todas esas cosas, entonces no sirve hacer algo así puntual. Si quieres hacer algo, lo tienes que hacer de forma constante. Concurso, 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 concurso. Y así.
¡Toma disparo racimo ahí en toda la boca! ¿Eso sí es yo? No. ¡Toma disparo! No, es que justo he dicho eso y se había visto una explosión todo guapa y digo, ¡ah, qué bien he quedado! No. Pero eso no había sido yo, ¿eh? Pues me tomaron medicamento, ¿no? Vale, muchas gracias, cariño. Ah, ya está. Yo creo que ya... ¡Ay, es verdad! Sí, este deja cositas interesantes caer. Deja caer cositas interesantes. Lo he dicho al revés. Me ha tirado para arriba. Pues toma. ¡Hostia, me para arriba! ¡Bing! No le he dado. ¿Cómo se rota? Se nota que es de rango bajo, ¿eh? Ya tiene un barrilazo de agua. Y me recargo los cordópteros. ¡Barrilazo de agua! ¡Bing! ¡Guau! Oye, esa escena... Mira, voy a crear un clip porque ha molado. Y voy a grabar un vídeo. ¡Uy! Me he rayadísimo. Dime. No, esta es la misión para que él pase de rango. Al 7. No hace falta. Ojo. Ya podrá hacerlo, sí. Ojo que le quedan. Eso iba a decir, ya nada. Estaba calculando el número de golpes, he dejado de darle y se los anda por mí. Bueno, pues ya está, lo dicho, que este mes en resumen vamos a hacer más concursitos, ¿vale? Más concursitos para subs y para gente que no sea sub, ¿vale? Así que si queréis haceros sub, muchas gracias. Y si no podéis, no os preocupéis, que ya que es más barato hacerse sub, también regalaremos alguna sub cuando vayamos a hacer los concursos, ¿eh? Así alguien que no tenga sub, pues podrá participar. Ay, que había otro aquí. ¿Quién es la de elefanta, no? Ya le vale. Y nada, pues eso. Bueno, pues ahora Flu es rango 7, ¿no? Flu. Bueno, no, tiene que volver a la. Haremos la misión del evento. Y luego, pues, después de esa, cerramos sala. ¿Cómo lo peto, eh? ¿Cómo lo peto? Ahora los de la aldea van a tener que arreglar ese suelo, pero es igual, yo les he ayudado. Que menos de pagar que el suelo arreglar. ¿No te ha gustado? Y me arrimaba. Bueno. En fin. No todas las rimas son buenas. Bueno, pues Flucecillo. A hablar con el del gremillo. Soy poeta hoy, ¿eh? Sí. Y bueno, pues esas cosas. Venga, contadnos cositas que parece... Que solo hablé yo. Parece que solo hablé yo. Y esto no puede ser. Ah, estoy en cinemática. Vale. Claro. La cinemática es la que se ponen ahí, donde está la sombrilla esta. Aquí. Hablar está bien. Muy bien, muchas gracias por... ¿Ves? Ya ha hablado alguien. Pero es que alias habla hasta bajo el agua. Es que os puedo... un día esto grabaré un vídeo para demostrar lo que es cierto. Ahora está Flu ahí, donde están las dos sombrillas. Y está hablando con el Fungen, que siempre está así. Yo estoy jugando al Monster Hunter Stories 2. Me hacéis compañía, dicen. ¡Ah! Mira tú. Que por cierto, tenemos que hacer, que lo he comentado antes, algún streaming de Monster Hunter Stories 2. Que al final no hemos hecho ninguno. ¿Pero con mi usuario? Aún no me lo he pasado. ¿Y qué? Porque sería un spoilazo si jugase con mi cuenta.
Jugamos desde el principio. Desde el principio de la aldea al principio. Ay, que me has traído el vasito este. Sí, eso es lo que queda. A ver, que le pongo una servilletica aquí. No, no, cariño. No, pero si ni yo. Ay, qué bueno. Lo dejó aparcado el Monster Hunter Story 2. Bueno, es que aunque sean de la misma franquicia, las cosas como son, me refiero... Tengo que empezar a coleccionar porque yo tampoco he jugado tras pasar. Ah, vale, vale. Aunque son de la misma franquicia, Monster Hunter, pues yo me sé de gente que, por ejemplo, este tipo de juego al que estamos jugando no le gusta, no es su tipo de juego, y en cambio el Story 2 es precisamente lo que a ellos les va... Y al revés, y a la inversa, ¿vale? Y luego está la gente... Como yo, que le mola a los... Ahí está, eso quería decir. El Nevi dice que el Stories es más amigable. Más amigable, sobre todo con los monstruos. Ah, bueno, no, que los tienes que... Bueno, sí, también necesitas partes de monstruos para hacerte cosas, ¿verdad? Ha salido, eres amigo de los monstruos. Mm. Amigo de los... Yo soy amigo de los monstruos, claro que sí. Dice, nada, me faltan dos misiones de rango 6. Salgo y dejo hueco al compañero. ¿Qué misiones te faltan de rango 6? Pon una al menos. Que hemos dicho que íbamos a hacer, claro, al menos una contigo. A rankear. Sí, sí, sí. Pon una al menos. Venga, va, Flu. A ver si aquí no vamos a ayudar a la gente que necesita pasar de rango. ¿Qué es esto? ¿Qué rankeando sería si no... Ah, vale. Que allí eres como amigo de los monstruos y aquí sos personal. Sí, sí. Ahí está, ahí está. Pensaba que ya esa era la urgente. Que ha salido ahí Busy y todo, ¿no? ¡Termina, que estoy cenando! Ahí está, ahí está. Pues venga, vamos para allá. Voy a comer. Porque soy así de chulo. A ver. Menú actualizado. No tengo todas las cosas del menú, por cierto. Un día esto daré las misiones que me faltan. Dango currante. No sé para qué vale ese. Nah, da igual. Rafa, en noviembre tenemos Expo Manga. ¿Vendréis a visitarnos? Sí. ¿No? ¿Dónde? Pues donde la ponga yo voy. Yo ¿dónde? Voy. ¿Dónde? ¡Donde la ponga yo voy! Ahí, así te lo digo. Ay, si falto yo. Por en todo. Huercal. En Huercal, pues ya está. Pues ahí listo, me tiene. Pues a Huercal nos vamos. Claro que sí. Además, seguro que no trabajo. Y no tengo problema. Urgente era, pero parece que me salió en mitad de las 5 para subir de rango. Pero en físico, digo, ¿no? O sea, se podrá ir. Hombre, ¿tú qué crees, cariño? Podríamos preparar una zona de Monster Hunter. Pues, eso estaría guay. ¿Algún arma? ¿Te puedo hacer algún arma, Frank? Sí, 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 hizo una guapísima. La última que hizo la hoja esa guapísima. Y un arma guapísima que hizo mi hermano. Es una falsa urgente. Pues sí. ¡Falsa! ¡Vamos! Vamos. Falta Vázquez y Flu. ¡Vázquez, hombre! ¡Venga ya, hombre! No, Flu no. Flu es el que tiene que darle para... Por eso, que falta Vázquez. Está esperando a Vázquez. Ahí está. Vázquez, si estás aquí en noviembre, también te invitamos a que vengas a Huercal. A Vázquez le tendríamos que invitar un día a un café. Ya, al menos. Claro. ¿Un café? Ya le he dicho que si sigue aquí cuando con pastas termine, que podemos quedar. Que ojalá no esté. Está vendiendo, dice. Que ojalá no esté, porque si no está aquí cuando yo acabe de currar, es porque le ha salido la plaza. Vale, 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 vale. Ojo, es que eso me lo dice si corto el teléfono, el micrófono. Vázquez, que en noviembre, a ver si está. No en noviembre. Pero primero espera. He dicho para escucha, septiembre, cuando yo acabe. Escucha cómo tiene que haber sonado a la gente. Oye, Vázquez, que en noviembre ojalá estés aquí para no sé qué. Y luego dice, ojalá no esté. Ojalá no pero él esté. Sabe por qué lo he dicho. Ojalá no esté. Y es que si no está, es porque le ha salido la plaza de maestro, ¿eh? Ya, ya lo sé, ya lo sé. Lo que pasa es que si no lo explicas. Pero es que lo estaba explicando y me has puesto caras raras antes de terminar. Si no lo explicas, suena a otra cosa. Joder. Yo no soy así. Ya lo sé, ya lo sé. Eres más disimulado. A final de mes me voy a la capital. Por si pasáis por Almería a partir de aquí. ¡A la capital! ¡A la capital! Ah, pero a vivir, a la capi.
¿Ah? Miércoles mismo. Pues algún día tendríamos que hacer alguna quedadilla, sí. La verdad. A ver, ¿no? Pues ya sabes, Expo Manga en noviembre también. Al final vamos a todo el estado. Estar unos meses, eso está bien. Cambiar de aire es un tiempo, eso siempre viene bien. Y encima, cuando ya se van las calores, me refiero que ya no. Bueno, no sé si Flu será. De eso creo que no lo he hablado nunca con él. Si será un tío de playas, o sea que le molan las playas. Ah, Link Santana dice: yo ahora vivo en Retamar, me apunto a la quedada si las obligaciones me lo permiten. Ay, pues mira, mira. En Retamar, Retamar mola. Uy. Todos los domingos pasamos por allí. Sí, mola por eso, porque. Todos sí, los domingos pasamos sí, por allí para ir a la playa. Sí, porque te saltas un trozo, ¿no? Para ir. Estamos yendo últimamente casi toda la semana a Cabo de Gata y alguna a los escullos. Si hace horas en Cabo Gata, para el otro lado. Estamos hablando precisamente mañana, lo mismo vamos a Monsur. Pero ya veremos, ya veremos. Lo mismo sería el último domingo de playa. Mira, Flu dice, soy de playa, se voy acompañado, solo no la piso. Claro. Nosotros que al final con la excusa para ver la familia. Es que la, por donde vive Flu hay buenas playas, muy buenas. Sí. Yo ahora tengo un amigo que se me fue a Cádiz, que está por Mojaca, está ahí cerca. David. Ah, David, sí. Está de vacaciones viendo a sus padres que viven en Mojaca. Mojaca mola, a ver si vamos a un día también. Cuando seas libre. Libre. Como el sol cuando amanece, yo soy libre. Como el mar. Como la águila que se cagó en el salón y fue al fin. No sé si te han escuchado, pero. Es que no me acuerdo cómo era, ¿vale? ¡No! Una vez nos entró un águila. Bueno, no sé si era un águila o un aguilucho, pero era muy parecido. Ya, pero no se cagó en el salón. ¿Vale? Bueno, y siendo justo, de la realidad tampoco iba a entrar. Se quedó en la ventana. Aguanta. Él dice, yo soy raro. Así, ahí de primera. Dice, a mí me gusta la playa cuando no es verano. Es de la arena caliente y sofocante y la aglomeración de gente ni la soporto. Si voy para estar en el agua, el 90%, en cambio con fresco y sin gente, mejor. Y es que, ¿sabes qué pasa, Zen? Que las playas de aquí son tan grandes. Sí, aquí no es tan grande. Es difícil que te encuentres. Es difícil que te sientas agobiado por la gente. A ver, que todo puede sí, ser. Y depende del día también. Depende del día y depende a qué playa vayas. Depende si de la playa. Una muy concurrida. Por ejemplo, cuando. Pero hay tantas y tan grandes que. Sí. Siempre. Cuando. Normalmente. Cuando vivíamos en Barcelona, te ibas a las playas de Barcelona y eso ahí. Era, bueno. Toalla. Así hasta el final. Era una cosa. Luego te vienes aquí, sobre todo durante los meses de junio y tal. Es que hay veces que llegas a la playa y no hay nadie. A estas fechas ibas ahora. Sí, ahora en septiembre también va. Odio la playa, dice Básquet, sí, claro. La odias por tu trabajo. Claro, es como el que trabaja en un salón recreativo, yo qué sé, y dice que odia las máquinas de arcade. O algo así, ¿no? Pues claro, pues son tu parte de tu trabajo. Yo podría decir que odio los videojuegos, ¿no? Porque estoy. Odio esto de videojuegos. Ojalá se bugueen todos a la vez y.
que hace calor, sí. Ojalá se conviertan todos en Balan. Oye, tampoco nos pasemos, oye. Pero cuánta maldad. Eso es desear demasiado mal a este mundo. Por cierto, que todavía no estamos en ello, ¿eh? Con el análisis de Sonic Colors, ¿eh? Pero... lo mejor de la playa es irse a las rocas a pillar cangrejos, dice Link. Estamos con el análisis de Sonic Colors para Nintendo Switch, ¿eh? Que... y pensando a ver si va a salir algún parche o algo. Porque lo han sacado... roto es poco, ¿eh? Roto es poco. Roto es poco. Parece la maldición de Yuki, de Yuki Naha. No veas. 2021. Bueno, no sé si en ese participó él, la verdad. Yo creo que sí. Desaparecen las texturas. El Sony Cyberpunk, sí, sí. Hay grandes juegos que tenían problemas. El señor de Balan, sí, sí, sí. Yuki Naka. Yuki. No, Yuki. Yuki Naka, eso. Antes le cambié el nombre. Soy especialista en cambiar el nombre. Ese, eso es un juego que salió en la época de Wii y han hecho ahora un remake. O sea, un remake, pero que el original iba mejor. O sea, lo han hecho mal. Vaya. Lo han rehecho mal. En Switch va tremendamente mal. Pero se ve que también en las otras plataformas también petardea. Que no es que sea cosa de que Switch no pueda. Increíble, ¿eh? Sí, 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 exactamente, sí. Yuji Naka es el creador de Balan. Y no sé ahora si cuando hizo Sonic Colors, diría que sí, ¿eh? Estaba en Sega. Yo diría que sí, espérate, lo voy a decir. Que no me gusta confirmar cosas de ahí sin... A ver, Sonic Colors está. A ver. Tirorori. Tirori. A ver, joder, se anda en el. Esto no me va a hacer nada. A ver. Naka. Supervisor. Ah, no, ey, no, este no es. Yuji Nakamura, este no es. Pues no, no trabajo en ese, ¿eh? Pero bueno. Que se le llama el papá de Sonic, vale. No, no, no. No trabajo en Sonic Colors, concretamente, ¿vale? Ahí se ha salvado. Pero lo que le han hecho a su niño mimado. Jefe, ¿no es cierto que está tan mal utilizado? ¿Sí? A ver, yo concretamente no lo... ¿Es el Sonic Cyberpunk? Sí, sí, eso lo... Dicen que desaparecen las texturas. Sí, sí, lo que estaba leyendo antes, Jalín. Sí. Eso estaba hablando, ¿no? Pues sí, pues sí. Así son las cosas. Y así se las hemos contado. Pues ya ves. Muchas gracias. Pero lo que había acabado de leer yo también. Da un beso. ¿Hoy que te he hecho arroz tres delicias? ¿Tu caprichito? Hombre, por eso es que me sale un arroz de... ¡Me sale un arroz tres delicias! ¡Oh, por favor! Un día de estos pongo la receta en el... en el... en el canal. ¡Ah, ya no hemos pasado! Fíjate tú. Todo diga sí. Akuma. No, no, mi madre era muerta. No, no, pero perro. No por esto. ¿Por de aquí? No, sí, claro. Me quedé ahí mirando. Ah.
Dicen que sepas que acaba de besar al alias cocinero. Al alias marido lo rechaza. No, nunca lo rechaza. Oh, no, ese es cierto. Un beso como marido. Y dilo. Te digo. Te quiero, marido. Te quiero, marido. Gracias. Hubiese molado ver a Balan haciendo un guiño de Sonic. Aunque hubiese sido ver el juego en algún contenedor o algo. Vale, basquetcito. Ok, basquet. Así que hay huequito. Ahora sí hay hueco. Ay. ¿Has visto cuánto amor, Nevi? Luego nos tiramos de los pelos. Sí, bueno, fuera de streaming, cerramos esto y... No lo soporto, hombre. Nada, nada. Ni yo a ella, ya ves. ¡Oh, lo siento! ¡Lo estaba diciendo! ¡Olisaya! ¡Ay! Hermosa que eres, te quiero un montón. ¡Hola, Saiyan! No, Flu, quédate. Te veo. Ahora hay hueco, así que. Puede entrar Link también. Stop, stop. Saiyancito. ¿Saluda a Saiyan? Sí, claro. Sí, sí, sí. Venga, vaya usted entrando. Bebe, de agua. Hay más. ¿No quieres un poquito? De nada, preciosa. Eres preciosa. Eres mimosa. Ay, cómo te quiero. Oh, mi amor. Me encanta esta canción, es de amor. Me dice que me encanta. A ver, voy a darme un paseillo, que seguramente ahora... Ya, ya. El año que viene ponemos un aire acondicionado aquí. Pero fijo, ¿eh? Y de porfi. Pégalo, lo tienes de antes. Hoy os veo de fondo que estoy de cine, dice. Ok, Saiyan. Gracias. Era algo de 3i MK, pero no, no lo pegué, pero o sea, bueno. Era, ya verás, tú es E3i MK, creo. No, MK, no, ahí E3, no sé qué. Lista jugable. Mira, espérate. ¡Eh! E3, uy, uy, en lugar de AI. WK, casi, casi, ¿eh? Ah, mira, sin nombre, llegué a rango 600. Me iré al Stories. Ok, ok. Ah, no, que cuando llega al rango, digo, no, porque va por el 570. Ah, entendido, llegué. Cuando llegue, ah. Cuando llegue. Pues ya te queda poquito. Ah, sí, yo iba aquí a mirar esto que dice, es loco esto. ¡Mía, mercenarios! Le queda una misión. Sí, el algo sí. Algo sí, cambiar por objeto. ¡Flu! Esto lo tienes que mirar siempre. Lo de algo sí, que te pueden traer. Ya está, Link. Perfecto. Link es Vanessa. Muy bien. R3, no sé si podrá entrar a la de Flu. A la de Flu sí, pero luego a las que hagamos no, pero bueno, no pasa nada. A la de Flu creo que sí, que ya está rango. No sé. Aquí lo pondrá, a ver. Pokémon Unite no hay, dice Zinobre. Hicimos algún streaming. Fodo está haciendo algún streaming de Pokémon Unite. Este miércoles, ¿no? Este miércoles pasado no, pero el anterior sí que jugó a Pokémon Unite. Esta semana no hemos jugado. Miércoles no, porque estuvimos. Estuvimos en YouTube el miércoles. Con la. Ah, rango 4 o mayor. Ah. Esta ya no la puedo hacer. No la puedo hacer, Link. Pues... ¿qué hacemos? Me refiero, si quieres pillamos una de... Ayuda, de Link, ¿sí? A y luego hacemos la de esta. Eso sí, hoy, en, hoy una de las cosas, de las metas que tenemos hoy en este streaming, además de ayudar a la gente, que eso lo tenemos que hacer sí o sí, es claro, dices, hacer... Flu, así que Flu ha cerrado, pues Link, escoge... Coge la que necesites. Sí. Hoy tenemos que hacer sí o sí... Espérate. Hoy tenemos que hacer sí o sí... No, hoy tío, de verdad. Concéntrate, concéntrate, habla con ella. Pon misiones de evento, vale. Esta. Hoy tenemos que hacer sí o sí esta de aquí, que para esta lo mínimo es rango 7. Y de rango 7. Que si hacemos una más de Flu, él será rango 7. Esta la haremos, bueno, todavía queda tiempo de streaming, ¿eh? Haremos esta y tenemos que hacer al menos de misiones de frenesí. De rango alto. Ah, si está roja, pues tengo que hacer las que me falten. Ah. ¿Están todas? No, porque esta está roja. No ah, sé si... Roja, no, no sé, no, no lo sé, no lo sé. No, no, aquí no salen las de...
No sale, no sale. A las que te piden hacer para subir rango. Evi, por cierto, ¿sabéis que si los amigos normales valen para Monster Hunter Stories 2 o solo los del Monster Hunter? Creo que cuando lo probé usamos uno cualquiera, me parece. Nosotros no tenemos amigos de sí, del Stories 2. No, del Stories 2 no. Tenemos de Monster Hunter, eso sí. Y creo. Y del Stories 1 también tenemos. Del Stories 1. El de Magna Malo sí te servía, ¿no? Probé el de Magna Malo, probé el del 1, el del Stories 1. Es que juraría que probé alguna más que no era del Stories, pero ahora no recuerdo bien. Oye, por cierto. La linga de hacer la del Apex Azul. Perfecto. Los frenesis no se completan, dice. Por cierto, que te iba a decir yo. ¿Y en la marca roja esa que era, Cinogre? ¿Reclamaste los contenidos de Rise en el story y en el story de Rise? ¿Vamos? Cuando. Y faltas tú. No he comido, pero aquí no me hace falta comer. ¡Aquí no me hace falta comer! Muy bien. ¿Y por qué no vas vestida como una fantocha cuando viene aquí con eso? Superior a 7. Superior a 7. No sé qué significa eso. Supongo que hablará de los. Ah, sí, sí. Ah, la del Apex, sí. Las de Apex creo que son de eso, sí, sí. Nanino, 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 nanino. Nanananino, nanino, nanino, nanino. Y se acabó. Pues ya está, porque nada más. Y no lo voy a usar tampoco. Mira, no he comido y se nota, ¿eh? Mira la vida que tengo. Venga. A ver, realmente no me hace falta, pero claro, para estar ahí preocupado de la vida, mejor como y me quito esa preocupación. Bueno, bueno, bueno. Mira, vamos a hablar una cosita de Monster Hunter, va. De Monster Hunter. Si Capcom tiene planes el año que viene de sacar un rango G, que no sé si se van a esperar a más, porque hay que pensar. Es que es bastante complicado esto. Es bastante complicado por una cuestión. Monster Hunter Rise salió en marzo, ¿vale? Yo creo que no lo sacarían antes de marzo, ¿vale? Porque para dar un año al menos. Pero es que ocurre una... ¿He comido al final o no? Es que no lo sé, porque estoy aquí... Es que salían sombrados algunos. Bueno, no pasa nada. Ocurre que Monster Hunter Rise sale en PC en enero, febrero. Bueno, en Steam sale Monster Hunter Rise. Y ahí hay una cuestión muy importante. Y es que... lo que no creo que hagan es que saquen el Monster Hunter Rise para PC y luego inmediatamente, o bueno, a no ser que saquen el rango G directamente en PC, o digan no, el rango G va a tardar también un tiempo en llegar. Eso es una cosa que no sé cómo van a hacer. Si fuera simultáneo, me daría esperanzas para pensar que quieren hacer... que quieren hacer crossplay. Eso sería la bomba, la verdad. Crossplay entre las versiones PC y Switch sería la bomba. Alguno me dirá, pero no lo van a hacer. ¿Qué? Con esa voz lo dirá, además. No lo van a hacer porque mira el Story 2, que tampoco lo tiene. Ya, ciertamente, Story 2 no lo tiene. Pero no lo tiene porque... Ay, mira, aquí está Cinobre. Venga, Cinobre, vente. Ah, mira, ya lo están conduciendo. No tiene por qué no... O sea, no tiene... Tiene y no tiene que ver. Se nota que Cinogre es el monstruo dominante porque le pisa la canción genérica al Somnacat. Está sonando ahora la canción de Cinogre. ¿Quién lo está montando? Ah, Flu, Flu. Vale, vale. Y eso que decía. Así que ahí tengo una duda muy grande de qué va a hacer Capcom. Porque no ha comentado nada. Nada de la versión de PC. No sabemos nada.
Nada más que sale en, a principios de 2022. Y ya está. A ver, un escenario bueno sería el TGS para hablar de esa versión. Capcom sí tiene... Sí, Capcom sí. Capcom sí que está en, sí, en el TGS. Creo que me he caído. Excel. ¿Te has caído? Anda. ¿De tu propia misión? Sí. ¡Ay, qué puñeta! Pues no sé si salir, gente. Por... pero no se puede volver a unir a la sala. Es que aquí no está, desde luego. Claro, si se ha caído online, que se vuelva a unir a la sala y se una a la misión, ¿no le cuenta? Que no lo sé, en principio lo sé. No sé sí si debería. Me equivoco, ¿eh? La sala era la misma, Link. Si te unes, le seguimos pegando. Mira, te voy a pegar aquí el código, que aunque era fácil, era 3E3, UI y luego WK. Únete otra vez. Kingdom. Que le vamos metiendo. No tenía otra cosa a decir. Un wok, por ejemplo. Whopper King. Wok. Whopper King. Ay, qué bien. Voy a unirme, lo siento. No, que va, si nosotros le vamos ya pegando. Le pasa ahora. Que le vamos pegando y si le vemos carita azul lo dejamos. Esperamos a que venga. Uy. Mi gesto de preocupación me lo ha quitado. Mira, esto nunca lo uso, ¿sabes lo que es? Eso usa vincelines. Si lo usas. No, aquí, mira, esto. Ah, vale. Si lo usas, tu gato se vuelve más petado. Mira, mira cómo está. Ahí, ahí. ¿ID? ID era E3 UI WK. UY. E3 UY WK. Uy. Uy, mira, yo ahí haciendo el tonto, no me había fijado. Estoy a punto de morir. Fíjate tú. Que quitada un poquito de vida. Sí, sí, claro. Ah, vale, no, que es en afinando, es que lo he leído de refilón. Estás pendiente, ¿no lo cazáis? Sí, no hay problema. Y o si lo cazáis. Ay, que se ha metido una mugre. Ah, ya, tengo de todo para... Siempre vengo trampeado. ¡No me puse, mami! Tengo que editar algún día las frases. ¡Almudrón! Dice Link, si podemos saludar a Zahara, que es su hijastra. Por favor, hombre, por supuesto. ¡Un saludazo a Zahara! ¿Y? La hija de... De Link Santana. Muchísimas gracias por estar escuchando esto. Y le voy a dar hasta los platillos por ti, ¿para qué voy a hacer? ¿Has visto? Con platillos y todo. Saludos con platillos. Mira, también podemos hacer esto, para que veas. Un saludo a Zahara. ¿Has visto? Aquí personalizado. Que le encanta un modulador. Me encanta. Y le encanta que le deis excusa a pulsar. Por cierto, ¿dónde se ha ido? Que estamos pegando a este y este no, ¿eh? Pero bueno, así hacíais tiempo para que se una... Ahí lo tenéis. Ahí está, perfecto. Pues venga, vamos a darle el remate. El remate. Uy. Está flipando, tiene 11 años. Nada, aquí, bueno... Si será por saludar, saludaré, bueno... Lo que más nos gusta. Pues mañana. Y contar cumpleaños mañana, felices y esas cierto, cosas. Que no... No sé si haremos. Mañana depende si vamos. Depende, a ver, sí. Habría que ver el tiempo sí, que hace bueno, mañana. Sí. Entonces, mañana es el cumple de alguien. ¿De quién? ¿Qué? Si hacemos esto. ¿De quién? ¿Me lo dices en el oído? ¿O? ¿De
Lady, pues claro, ya ves, ya me lo has dicho. Dice Link, chicos, eso es una cáncer que hay que matar. Ya, ya, sí, sí. Only Fen, que ha vuelto. Yo me he reubicado, Estamos haciendo un poquito de tiempo también. Muy buenas, Ten. Ahí está, míralo, míralo. Ay, me he quedado sin. Ahora sí. No le he dado. Ahí, vengo a Madonna. Porque le gusta el potingue. ¿Qué te ha venido esa canción? No lo sé. No intentes comprender mi mente. Te podrías perder en ella. Llevo muchos años ya conociéndote, cariño. Pero aún así no me comprende. Eso es... No, hay momentos que me dejan loca. Con todos estos años, cuando seamos viejitos, lo mismo. Lo mismo ya te pillo del todo. Seguro. Oye, ya, ya hacemos muy bien eso de suspirar, ¿ves? Y saludar. Y saludar a Bey y esas cosas, ¿ves? Así que... Pues eso, mañana es el cumple de Bey. Vale, si no, por aquí, la felicitamos. Y si no, hacemos un streaming de 5 minutos para saludarla, oye. Ya, pero que a lo mejor no está, porque igual... Le grabamos tiene fiesta con la gente. Le grabamos un clip. Hacemos... ¡Streaming de 15 minutos jugando a... a la demo de Balan Wonderworld! ¿Vale? Y... Oye, a ver, eso sí que sería la gente. Mira, yo lo haría, Lo malo que no la tengo en mi consola. Mi consola no está manchada con ese juego. También con esa demo. Tu consola ahora cuesta más dinero gracias a esa demo. Mira, ya está para. Costaría más venderla. Pues yo estoy seguro que ahora te la cambian. Te cambian, yo creo que la consola de Nika, que tiene la demo de Balan Wonderworld, la puede cambiar perfectamente por una Nintendo Switch OLED. Se la cambian, se la quitan de las manos. Blanca. Blanca. Sí. ¡Hola! A ver. ¡Ay, pollito! ¡Ay! ¡Ay, esto! Ay, ¿te metas conmigo? Era con el ruido que hacía el Akuma Matata este. Ningún problema debe hacerte. Feliz no era. No, sufrir, iba a decir lo contrario. Lo más fácil es saber decir Akuma. No, tampoco era Akuma, pero bueno. Yo las cosas las cambio ahí algo. Aprovechad que lo tenéis a 22 euretes el Balan. Pero vamos a ver, 22 euretes. ¿Que te los pagan o que los tienes que pagar? Mira, pobrecito, no le dejamos dormir, ¿eh? No te pienso cazar. Venga, lo cazamos. Que no sé si alguien ha puesto una trampa. Creo que sí, pues se ha escuchado. ¿He puesto una trampa? En el mapa, no sé. Es igual. Esto. Ah, sí, ya ha caído. Venga, va. Ya está. Cazado. Capturado, mejor dicho. Aún puede bajar más, aún puede bajar más. Aún te pueden pagar más. Que vuelvo a decir que el negocio bueno con el Balan es que te paguen. No que pagues tú por él. ¿Vale? Si encima tienes que pagar, pues yo qué sé, yo diría que no está bien el negocio, ¿eh? Ni no. A ver, voy a ver cuánto cuesta en Amazon, ¿eh? Balan Wonderworld. Me hizo muchísima gracia en su día el Balan Wonderworld, ¿vale? Salió el 26... Es que lo tengo grabado, además. En la mente. El 26 de marzo de 2021 salió Balan Wonderworld. El mismo día que salió este juego. Este juego salía de precio base a 49,90 y el Balan salía a 59,90 porque dijeron, mira, ya vamos ahí, ya está, a tomar viento. A tomar viento, vamos ahí con todo. Las primeras que vendamos son las que van a salvarnos. Porque, claro, luego había una de gente, en serio. Una de gente, mira, me han dado una... Una patata rufle brillante. La primera gente que había... Bueno, antes de que saliera el juego, tenía una de fans. Yo hacía muchos años que no veía un juego con tantos fans
antes de que hubiera salido, a la venta. Antes de que saliera a la venta, el juego tenía ya su base de fans. Eso es muy complicado de conseguir, Y una oportunidad perdida para sus creadores. Porque si hubiera sido un buen juego, con todos esos fans que habían creado antes de que saliera el juego, habrían tenido, bueno, pues el futuro de una serie hecho ya. Pero ya sabemos cómo acabó la cosa. Y nunca olvidaré también la gente jugando los primeros días al Balan en las demos diciendo: ¡Hala! ¡Oh, qué guapo! ¡Oh, qué pasada! ¡Mira el granjero! ¡Mira el granjero ese! ¡Qué guapo ahí! Y yo me acuerdo cuando jugué. Eso lo vi después de jugar. Primero jugué a la demo y dije: ¿esto qué es? Y los pollitos que lanzabas ahí. Jugué a la demo y dije: ¿pero esto qué es? ¿Qué es esto? No puede ser. Y una cosa que hago a veces es buscar a ver si hay gente que también opina como yo, ¿no? Y veo demos, o sea, gente jugando gameplays ahí maravillados con los muñecos esos bailando ahí, con los poderes que tenía increíbles de... Que te pones a jugar a lo que he comentado más de una vez, al Banjo Kazooie, un juego con unos cuantos años más, y dices tú: pero sí que es mejor, es que es mejor. Así que... En fin. No sé para qué pillo esto. Mejor cojo esto y cojo el de captura. Ya voy sobrado. Venga, vamos allá. ¿Me estás vacilando? ¿Cómo va a ver a alguien así? Que digan qué bonito, por muy fan que sea. En serio. Había... Yo es que flipaba. Me refiero, porque dije: voy a ver otros, a ver si no soy solo yo. Y la gente que vio la demo cuando estuvimos jugando. Y me puse a ver varios gameplays de gente y estaban ahí: guau, es que qué bonito. ¡Hala, mira, si puedes transformarte en no sé qué! Yo creo que también hay gente que exagera mucho. O lo mismo van con pies de plomo, ¿no? Porque dicen: vamos a ver, si este juego llevan anunciándolo durante tantos meses, está anunciándose durante tantos meses, es de Yuji Naka, etcétera, etcétera. Como yo me ponga aquí a jugarlo y a decir que es un... Espera, que tengo el sonido de... Aquí está. Como yo diga que es un... Pues la gente se me va a tirar al cuello. Y entonces ya tienen en la mente de que es un... Que es un, una maravilla. Es una maravilla. Y pesa ya 400.000 en punto ser. Camino a los 500. Ya verás tú. Dice Norta: yo desconocía su existencia hasta que vi a Alex tirando pollos en la Eso fue lo mejor del juego. Me he venido aquí porque me parece que me he olvidado de comer. Y comer es algo importante. Porque están sombreados esto. Yo qué sé. Comernos y más que nada para tener un poquito de vida. Perdón. No voy a coger nada, ni los frascos, fíjate tú. Que hoy el jefe no me ha dejado descansar a venir al trabajo. Ay, estos jefes. Nevi dice: claro, dicen, qué pasada, se han gastado un pastizal. Claro. Pues sí, fíjate tú, Nevi, si era en la época de la demo. Claro. En la época de la demo. Pero la gente que lo compró tiene que decir que es una pasada. Ah, claro, sí, sí. Se refiere. Sí, luego está el típico ese, que se gasta una pasta y ya es un juegazo porque tiene que pensar que ha hecho una buena inversión. A más de uno le habrá pasado alguna vez, ¿no? Que se ha comprado un juego pensando, sin informarse mucho o informándose incluso, que algunos medios te ponen los dientes largos con algo. Y luego resulta que no vale un pimiento. Y no te... vale pimiento. Y te pones a jugar y dices tú: no, esto es que tengo que jugar un poquito más para ver si... Y no he jugado lo suficiente. Y te sigues jugando y dices tú: tengo que seguir jugando, que me he gastado 60 pavos. Y así. No, eso lo estoy guardando. Lo estoy guardando para cuando hagamos un concursito. No le he dado. Acabó.
Yo soy de mirar 4 o 5 páginas de análisis antes de decidirme. Pues sí, es lo mejor, sí, desde luego. Porque luego está el típico que... Es que el tema de los análisis... Cuando... Por cierto... Perdón. Dime, dime. Corto, pero estamos a día 4. A día 4. No te preocupes, yo te voy a quitar el... Ya puedes seguir ahora. Vale, no te preocupes. Luego le damos una resolución a eso. Así. El tema de los análisis... Se ve cuando lo estás viendo de fuera, si llevas un tiempo viendo análisis y todo eso, pues al final te vas haciendo una idea, te puedes ir haciendo una idea. Pero cuando ya estás en un grupo en el que hay gente analizando, en el que se distribuyen juegos para analizar y ya vas conociendo también qué es lo que se suele hacer y lo que no se suele hacer cuando se analiza un juego, entonces tienes otra visión. Ya tienes otra visión. Yo os puedo contar lo que queráis, vaya, soy más transparente que todas las cosas. Vaya, me podría hacer invisible ahora mismo. ¿No? Pues a la cuenta, pues venga, voy a contar. A ver, lo primero es que... Lo primero que voy a contar acerca de los análisis, ¿vale? Es, pues cómo lo hacemos en NextN, ¿no? En NextN... Lógicamente, hay juegos que sabemos que casan más con un redactor que con otro, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, no le vas a ofrecer un juego que no ha jugado nunca. O de la saga. Si ya no es por la saga, porque bueno, tú puedes haber jugado otras series parecidas, te puede gustar un género. Entonces, lo primero que tienes ¿no que me saber. ¿Vas a ofrecer a mí un No More? Pues lo mismo lo disfrutarías. Vale, pero no juego ninguno. No, para analizar. Es un ejemplo. Claro, sí, sí. Entonces, lo primero es eso, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que, y esto es así, hay veces que ya sea en NextN o en otro medio, alguien puede coger un juego que no sea afín a él, que no sea afín a esa persona. Eso puede suceder. No siempre tienes a la gente disponible para analizar de todo. Y yo creo que eso es algo también que se tiene que notar en el análisis, ¿no? Me refiero, no es lo mismo si juegas a algo que sabes cómo va y que lo estás disfrutando, que algo que no sabes por dónde cogerlo, no porque sea malo, mala la experiencia, sino porque no tienes ni idea. Pero claro, eso no es algo que se admita, eso no lo admite nadie. Nosotros intentamos evitar eso por todos los medios, ¿vale? Lo intentamos. Y cuando ocurre eso, alguna vez hemos tenido, pues, o que bien, que una vez conseguimos otro código para reasignar el análisis, eso ha pasado poquitas veces, ¿vale? A otra persona, y alguna otra vez, pues... Hemos... O por ejemplo, si uno lo tenía de streaming, pues dice, pues lo analizo yo, porque tenemos dos códigos y ya está. Eso lo hemos intentado solucionar. Pero claro, es que después de todo, no siempre se puede conseguir. Pero de todas formas, nosotros siempre lo intentamos. Luego tenemos unas normas en NextN que os puedo decir que en otros sitios no las tienen. No las tienen. Nosotros tardamos... no digo que en todos no las tengan, pero por general... Os puedo asegurar que no es así. Y es que tenemos como norma, si no te has pasado un juego, no lo puedes analizar, porque no sabes qué hay más allá del fin del juego o de la mitad del juego. Tienes que saber, ¿no? La experiencia cómo termina, ¿no? Para poder decir, sí, es una gran experiencia que te dura tantas horas, etcétera, etcétera. ¿Cómo vas a analizar un juego sin saber lo que hay en él, lo que te está ofreciendo? ¿Vale? Pues os puedo decir que hay medios, estoy hablando de en general, no estoy hablando solo de medios españoles como medios, sino en general, que no se pasan los juegos y algunos seguramente jugará lo justo. Lo justo para no... Es que ni para analizarlo, y eso es así. Entonces es complicado, ¿no? Que tú a la hora de comprar algo te guíes por el análisis de un medio... Complicado, ¿no? En el sentido de que... ¿Cómo puedes fiarte de un medio
si lo mismo esa persona que está analizando el juego no era la adecuada, o no se ha pasado el juego, o no ha visto todos los modos, porque hay juegos que no se pasan, hay juegos que, por ejemplo, no puedes decir, venga, te tienes que pasar el Tetris hasta el último nivel, ¿vale? El Tetris no te lo pasas, pero sí que es cierto que los últimos juegos de Tetris, por ejemplo, pues tienen varios modos que se desbloquean haciendo cosas y demás. Y bueno, y así un montón de cosas más, vaya. Nosotros tenemos, digamos, estamos, los análisis los tenemos divididos en dos partes. Están los análisis que tienen embargo. Los análisis que están... Y tenemos un grupo de análisis, ¿vale? Eso para que lo sepáis. Un grupo de análisis. En ese grupo de análisis vamos colocando los juegos que están disponibles para analizar. En ese grupo hay redactores que ven esa lista y en función del tiempo de disponible que tienen, en función de si conocen la serie o no, etcétera, etcétera, pues se ofrecen para los juegos. Luego también tenemos mucha comunicación entre nosotros. En plan, me he encontrado este problema. Pues entre todos nos ponemos a buscar. Bueno, entre todo el que está disponible. A ver si hay algún sitio donde hablen de ese problema. O si hay alguna. O nos ponemos en contacto con la empresa. Para ver si planean. Lo he comentado más de una vez, ¿no? El tema de Old Boy. Una cosa que sacó mucho, que el juego está rotísimo. Pues bueno, grabé un vídeo en privado, eso no lo iba a publicar en abierto. Grabé un vídeo y hablé con el desarrollador y le pasé una lista de los problemas que tenía, y en el vídeo se veían algunos de ellos, y se lo pasé al desarrollador. Pues es una forma también de contribuir. Porque no está bien tampoco coger... ¡Guau! Wow, no lo hemos cargado sin... apedrear. Exactamente. Porque hay veces que un juego sale incompleto y no es por culpa de los desarrolladores. Uno dice, ¡qué vagos! ¡Teníais que haberlo acabado! No. Porque esa gente muchas veces está presionada por inversores que les dicen, si no sale ahora el juego... No olvidaros, pero... Les presionan, el juego tiene que salir esta fecha. Mira, que no podemos porque nos hemos encontrado un problema y lo vimos si tenemos dos días más, o una semana, o un mes. No, tiene que salir. Entonces sale el juego roto. Y luego tiene que salir el parche. Ah, dice Noctua. Por eso yo miro de varios medios. Porque algunos puntúan muy alto y luego los demás por lo general están nivelados. Isaias dice, como el caso de un redactor de un medio famoso americano que descubrieron su cuenta de Steam y tenía juegos que había analizado con menos de 15 minutos jugados. Sí. Y Noctua dice, algunos de esos análisis los habrán hecho mirando los dientes. Es que os voy a decir una cosa, yo sé de un medio español, no voy a decir nombre, muy es conocido, que analizó un juego viendo vídeos del juego. Ahí ya lo dejo todo. Nevi, lo que más valoro de vuestros análisis son las indicaciones de si va bien o no el juego en la Switch. Fíjate tú que en el lo que dice Nevi, en el análisis de Road 96, en todos los análisis que hago yo, pongo un apartado para luego analizar las funciones que tiene Nintendo Switch y si va bien en modo portátil y todo eso. Y en el de Road 96 me he limitado solo a... porque cogí, me eché una rutilla más en modo portátil, vi que el rendimiento era más o menos igual, no se me apagó la consola. La última y lo dejo, chico. ¡Ok! Y ahí no me expandí, pero sí, es que es algo importante. Porque luego te vas a otro medio y te dicen análisis de la versión Switch y PC. Y hay veces que no te dicen ni qué versión te están analizando. Dice, sí, lo leí, el RAM 96 lo pillaré para PC, dice Nevi. Sí, al menos no se te apaga. Te imaginas que se te apaga el PC por sobrecalentamiento. Como si se te apaga, avisa, ¿no? Haces pum pum, el PC. No se va a apagar un PC por sobrecalentamiento. Broma. A ver, ojo, es uno de los es uno de los errores que puede pasar con un PC, ¿vale? Un PC se puede apagar por sobrecalentamiento, ¿vale? Pero eso es si no tienes una buena... Yo voy a salir, dice Flu. Ok. Si no está bien ventilado... Ya jugamos otro día, ¿vale? ¡Me he olvidado el stream! Dice Chiqueta, por aquí seguimos, Chiqueta. Chaito guapo, chaito hermoso. Sí, de hecho... Hoy creo que vamos a ir, bueno, esto lo digo siempre con los streaming de Monster Hunter, y a veces se van a las 4 horas.
A ver qué hay que hacer cena, ¿eh? Que tenemos... No, por eso, por eso. Hoy. Cuidado. Vamos a. Esperando a que se meta. Esperamos a que se meta alguien, dice Link. Pues no sé si se va a meter. ¿Cómo se llama el juego que teníais ayer? Se llamaba King's Bounty 2. King's Bounty 2, que es un juego ideal para aquellos que les gustan los RPGs estratégicos de Zelda, de combates de Zelda. No es ideal para Nika. Creo que se ríe por eso. No, es por lo que dijiste tú ayer de que tú lo hubieses llamado. Ah, Zelda, claro que sí. Oh, chistazo, eso hay que reírse. Así que bueno. Por suerte en el mundo de los videojuegos tenemos juegos para todos los gustos. Hay algunos que casan más con, y otros que menos. El de ayer casa conmigo menos en el modo batalla. Pero si es la salsa del juego. Es como decir, jo, a mí me gusta el Mario Kart, pero lo que no me gusta es las carreras. Dice Noctu. Y luego está el medio que te aniquila la Nintendo. Hay varios fallos, pero se centra en los FPS y deja de lado que las otras plataformas que debería dar más rendimiento ni se acerca. Mm. Y realmente tienes mucha máquina para poco juego y estás pagando por ese juego 80 brazos. Piqueta, ¿por qué me sale enlace borrado? ¿Enlace borrado? Porque no puedes... He intentado poner algún enlace ella. No sé. Ah, porque ha puesto el punto juego. Ah, vale. Será por eso, que te ha creado ahí un enlace y esto lo que hace... Yo lo estoy viendo, ¿eh? Pone, ¿cómo se llama el punto juego que teníais ayer? Y posiblemente lo que hace Twitch, para que la gente no ponga ahí direcciones de internet ahí spameando, cuando ve un enlace coge y lo directamente borra. Lo borra. ¡Pero nosotros no hemos hecho nada! Esto es como el otro día, que yo intenté pasar un enlace y no me dejó. No, mira, mira. Chiqueta, me ha juntado mira, el copio juego tu, con un punto. Copio tu... Sí, eso que nos pasa a veces. Sí. Mira, esto es lo que tú has puesto. Mira, ¿eh? Ahora, a mí no me lo habrá borrado porque, claro, solo faltaría me borrar a mí las cosas. ¿Ves que pone el punto juego? Por eso te pone enlace borrado. De Fluy, lo triste que era un clip de Twitch. ¿El que lo que alguien que analizó un juego con un clip de Twitch o...? No, dice Flu, que el otro día él intentó pasar un enlace y no le dejó. Ah. Y lo triste es que era un clip de Twitch. Vaya, vaya. Vaya. Mira, a Link también lo escribe y a Link también le pone enlace borrado. Claro. Sí, sí te lo borra, lo estás viendo tú, pero a los demás nos pone enlace borrado. Sí, sí. A mí me lo pone. ¿Cómo se llama enlace borrado que tenías ahí? Na, ni, no, ni. ¡Mega Cinogre! Pues eso es, que yo sí lo veo, sí, sí. Ah, pues yo qué sé. No sé, es curioso, pero a mí me sale el enlace borrado también. ¡Ay! ¿Se ha ido Cinogre? No, ¿se ha ido? Ah, se ha ido. No, se ha ido Flu y se ha ido Link, que ha dicho. Ah, vale. Que era la última antes. Vale, vale. Que se ha caído. Ah, que no habéis hecho la última. No. Perdón, mira lo mío. ¡El wifi! ¡Ponte cerquilla, Rute! Una cosa curiosa de Monster Hunter Rise, ¿sabes qué es, cariño? Que Monster Hunter Rise es el juego... Ah, pues lo deja, dice Link. Vale. Caído. De nada, hombre, de nada. Estrenó Monster Hunter Rise las... ¡Nos vemos! ¡Chaito, Link! Ya ¡hasta quedamos. La próxima! Claro que sí, hombre. Estrenó estrenó los nuevos servidores de Nintendo. Ya está, ya pues. Ya no quiero hablar. Pues para si un rato que hablo yo. Que le estaba diciendo adiós y que ya nos veríamos. Dame un beso. Todo arreglado. Ay, qué calor, ¿eh? Ya. No lo había dicho hoy todavía. ¡Patata pocha! Dice: yo analicé el juego de puzzles una vez y desde entonces no se me verá ahí. Claro. Al pobre Patata Pocha alguna vez, pues le ha pasado eso. Le ha pasado y se quedó pocho. Hola, Pochi. ¡Hola, pochito mío! Por cierto, pocha. ¿Qué pacha? ¿Qué pacha, pocha? No, no le voy a dar platillos ahí. Espera, que te voy a escribir. No, no merecía platillos, cariño. Por cierto. ¡Hala! Mire usted... Nuestro sistema de comunicación interna y directa.
Ah, 18,27 está de segunda mano el Balan. Para quien lo quiera saber, en Amazon. Tendrían que regalarlo. Tendrían que pagarte esos 18,27. Está de incógnito, dice. Ya te he visto ahí. Bueno, y me he ido de Twitch, aquí estoy. Estoy otra vez en Twitch. Bueno, pues venga, ¿qué hacemos? Ahora ha quedado un huequito. No sé si decirle a Mario. Mario iba a bajar. Bueno, pues venga, vamos a. Aquí, a. Vamos a. A la misión de evento. ¿Ah? A la misión de evento, que había que hacerla. También algo importante a la hora de analizar un juego, o sea, que no conoces, es ponerse en el lugar de quién leerá y preguntarte. Eso ¿qué se es. Espera de este juego? ¿Lo tiene? Sí, sí, sí. Después sí. De todo, el juego va dirigido a ellos. De hecho, bueno, es que os solo he comentado unas no, pequeñas. Cuando analicé el Doraemon. Sí, que exacto. Nos pusimos en la piel de. De... Mal de un niño, ¿no? De un adulto, como nosotros. Uh-huh. Y vimos un poquito las dos sí. Juntos, ¿no? La visión que puede tener un niño y la visión que podíamos tener nosotros. Sí, sí, de hecho, a ver, que lo que decía era que me he centrado en unas pequeñas partes. O sea, podríamos hacer un streaming solo hablando del análisis de videojuegos. Y eso estaría interesante, ¿eh? Quedar un día entre varios que de NextN que analizan videojuegos y contar su experiencia también. Porque eso es una de las cosas que también intentamos hacer. Que es eso, ¿eh? No, cuando tú analizas algo, no solo lo debes de analizar para ti, sino también tienes que pensar a quién va dirigido. Y no solo a quién va dirigido, sino también a quién podría interesarle, pero lo mismo no. Y es muy complicado a veces ponerte en la piel de otro. ¿Qué dices, cariño? Link, que dice que ¿para qué sirve exactamente crear vínculos? Crear vínculos, Link. Es para que seamos cazadores por siempre, que vivamos vivencias y esas vivencias siempre estén en nuestros corazones. Bueno. Lo de crear vínculo, no me acuerdo ahora. A ver, lo del vínculo. Ah, sí, ya sé lo que es. Mira, esto de aquí, ¿dónde era? Era en vínculo de cazador. Pues básicamente. Espérate que se ha puesto místico, dice. Me he puesto. Lo he intentado. Lo de crear, lo de los vínculos es una forma de filtrar. Es una forma de filtrar, ¿vale? Yo, por ejemplo, puedo crear una sala y decir que solo entre gente del vínculo este, de Gremio Monster Hunter, que tenemos dos, tenemos uno con invitación, que la enviamos expresamente, y otro que es automático, que es que cuando. Si tú te metes en mi sala, te lo contagio, por así decirlo. ¿Vale? Porque no te tengo que enviar nada. Te metes como y. Pokerus, Sí, creo. Ah, sí, algo rollo de eso era, sí, sí. Pero no, ¿vale? Sí, pero no. Porque esto es legal. Todo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que luego tú también podrías buscar, cuando vas a buscar gente para jugar, pues decir, quiero buscar gente del vínculo Gremio Monster Hunter. Y básicamente para eso. Visto y respondido, vamos a ver. Tan 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 me lo dan, ¿ves? No estoy. Ah, se ha ido. Ah, bueno, no pasa nada. Al final voy a hacerla yo solo. El lunes me lo dan, ¿ves? Ya no estoy hablando en secreto. Ya me dices entonces. Ahora la gente dirá, ¿qué será lo que le dan el lunes? ¿Qué será? Ah. ¡Me he quedado solo! Y nada, y oye. Pues te leas a cascar y no avanzas, ¿qué quieres? Pues ya, otro pez. Se la ha caído también. Es posible. A ver, hoy mi misión sería muy triste no hacer lo que yo pensaba hacer en el streaming y mira que lo estaba diciendo. Ha salido para algo solo rankeando. Ya, pero es que hay que hacer la misión del viernes. O sea, pues ya, pero la que sale el viernes, digo, cariño. Ya lo sé. La misión de la semana. Que ya lo sé. Y tengo que hacer también unos frenesíes. Vale, ahora. No, voy solo. Mira, hago petición de acceso. Mira, no Porta dice, dame 2 minutos. ¿Dos minutos? Vale, yo si es por sí, esperar se pone a un Porta. Y 2 minutos se pasa. Que tuve que ir a cenar. Hombre, claro, es que cenar es importante.
os quiero decir que creo que esta va a ser esta, quizás hagamos una misión y otra, o sea, como mucho dos misiones, no más. Que nosotros también. No se me cayó. Es que no sabía, digo, o se ha tenido que ir o se le ha caído, que puede ser. Claro, claro. A ver, cenar es importante. Hoy es sábado, ha pasado una de esas bolas de desierto y al rato ha respondido. Uy, mira, me quiere decir algo, ¿qué quiere? Este, pero has trabajado mucho, te va a dar algo. Espera que voy, Rafa. Ok, ok. Link, puedo estar un ratillo más. Lo que ahora vamos a hacer misiones que no. Que son ahora la. O sea, lo que decía era. Oye, que. Oye, ¿solucionaste eso, Porta? Lo que decía era que no podemos terminar este streaming sin hacer las misiones que habíamos dicho al principio. Y son de rango 7 o superior. Esa, eso es lo único. Que no. Esas no. Vale. No podría hacerlas, vaya. Pero oye, que ya ves. Anda que no, que si seguimos haciendo. Aquí ayudamos a Santana. Hoy tengo que hacer esas misiones, que es que el streaming iba de eso. Sí, lo solucioné, queda horrible. Joder, ¿qué, tío? ¿Qué? Porque, nada, de decoración del Animal Crossing. Ah. Tenía ahí problemilla que no sabía cómo solventar y dice Link que hace una y te deja que hagas la otra. Es que solo vamos a hacer una. Solo vamos a hacer una más. Una o dos, no, pero. Pero es que quiero hacer. A ver. Otra vez. ¿Te entendió? Vamos. Tengo que hacer esta misión que es de rango 7 y la siguiente, como mucho, sería de frenesí, que tengo que hacerlo también. Porque sí. Si no, no. Luego entro. Hacer con el Link. Pero puede que hagamos solo una también. Y me meto en la siguiente. Muchas gracias, Flu. ¡Oh, que aproveche! Muchas gracias, hombre. Cenando. Cenando. Que aproveche. Cenar es importante. Mira, ha entrado Porta también. ¿Qué ha dicho? Fenomenal. A ver si. Tengo mi juego incorporado. Sí, ahí lo tengo. Coger todo. Pedir. Habilidad de regateo, no. Oh. Aquí, ah, dice, ah, vale, pues os dejo con la tarea. Ya la has echado. No, pero a ver, que tampoco era. Es que, a ver. Pobre. Pero que otro día. Si es que hoy coincide eso, que ten. ¿Eso es precinto? Va. Es que le dije ayer, ¿sabes dónde está el precinto? ¡No tengo ni idea! Y tuve que empacar el teclado y lo otro. Con cinta carrocero pestosísima. Y ahora estoy escuchando cómo está liando las bolsas con el precinto. ¿Te vienes entonces? Aquí está el juego. Así haces tú también la misioncilla esta que te interesa. Un gesto, cariño. ¿Tú sabes lo que es un gesto? Pues lo que vas a ganar. Hoy, si no he hablado con los. Los rigodones estos. ¿Rigodones? No sé, mercenario. Rigodón era un gato. Rigodón era un gato. Rigodón y vivo enamorado del. No, eso es lo decía. ¿Hola? Soy Willy Fogg, el apostador. No me acuerdo cómo seguía. Y a ti, perdón. Nino, 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 no, no, nino. La vuelta al mundo va a empezar. 80 días son 80 nada más. Con el piragua en tren. ¿En piragua no era? ¿Eh? No. ¿Algún juego del que esperabais mucho se ha decepcionado? ¿Aún cuando habías visto en todos los lados que era bueno? Sí. Seguro, ¿eh? Pero no me acuerdo ahora. A ver. Tengo un 50% de batería, ¿vale? Te advierto. Ah, que está atrás. Pues qué porquería. No, no lo envía nada. Tendrá que descargar la misión. Aquí está. ¡Campeón! Y yo soy la gata fiel. Dulce y fiel. Ah, eso. Enamorada de él. El gato francés y el ratón andaluz, sí, sí. Y la canción final, a ver si te acuerdas cómo era.
No sé por qué empezó así. Tú sílvame y ya voy. Nino, nino, nano, nino, 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 no. Nino, nino, nano, nino, nino, no. Nino, nino, nano, nano, nino, nino, nano, nano, nino, nino, nano. Y varios nino, nano. Sí, la conexión de aquí, ¿no? Del Willy Fox, claro que sí, antes no molaba. Cada vez hay menos espectadores. ¡Para, loco! Noctua, yo lo tengo comprobado, ¿eh? A estas horas la gente desaparece, pero porque aprieta el hambre. ¡Para, loco! Cada amigo. Uno a Don Rafael. Muchas gracias. ¿Te has bajado la misión? ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Sabéis lo que instalé el otro día? Y esto lo vamos a hacer algún día. Instalé la extensión de Twitch. La extensión de Twitch para ver pelis o series con vosotros. Ahí lo llevas. Ya voy con cosplay de Hulk, dice. ¿Por qué? ¿De Hulk? ¿Dónde está? A ver. Míralo. Ah, míralo. Total, ¿eh? Espera, ahora va el pitu. Algún día tienes que hacer directo cantando canciones infantiles y dibujos antiguos. Lo hago. Reto aceptado. Mira, vamos de la manita. Dame la manita, porta. Y otro día con canciones. ¿Cuál nos vemos, alias? Dice Flu. Pues no lo sé, pero yo que sé, un anime que tenga relación con videojuegos o algo así. O... Un día de estos lo hacemos, ¿eh? Una tarde que estemos ahí aburridos. Ponemos. A ver, eso tiene ciertas limitaciones. No sé lo que pasará, ¿vale? Pero solo. A ver, solo pueden verlo esos directos, pero porque te bloquea, te tienes que loguear con Amazon Prime. O sea, la gente sin Prime no podría verlo. Tiene una lógica. Porque estás viendo una película que es de Amazon Prime, ¿vale? De Amazon Video, perdón. Y lo que estás haciendo es mostrarla a la gente que también tiene Amazon Video. Eso luego no lo puedo subir a YouTube ni nada. Dale. Entonces ese. Si lo haces que no sea nocturno, que no quiero que te apurren la puerta a la puta. My Hero Academia, tienes juegos. Es verdad, eso es cierto. A ver, no creo que nos aporrearan la puerta cuando no nos la han aporreado con los streaming de Alien, ¿vale? Ni con los de Quick Plan ni nada de eso, ¿vale? Así que yo creo que estamos a salvo. ¿Es verdad? Sí, sí. ¿Un Quick Flash? Y no pienses que no he pensado en ello. ¡Calla! Venga. Pues dale, que faltas pues tú. Pues voy, le doy. Venga, va. A ver, que nos van a dar un gesto. No tengo ni idea de qué gesto. Venga, en serio. Es. ¿En serio nos van dice a dar? Dice Flu, bueno, ¿cuándo quedamos para ver peli y serie? Dame una fecha, dice. Quieto, para. A YouTube resuelo sin audio. Sí, también, y sin imagen, ¿no? No sé cómo va. Es que tampoco sé si alguien intenta... No, yo creo que Noctua habla del directo cantando canciones. Ah, vale. No sé qué pasaría si alguien que no tiene Amazon Prime entra en el directo. No sé cómo va eso. Es una extensión que tiene Twitch para eso. Que a mí tampoco me gusta hacer cosas que... O sea, en plan algo que divide. O sea, que no puedes entrar porque no tienes Amazon Prime Video. Eso no es que me haga mucha gracia. Pero algún día me molaría hacerlo para ver... Para ver qué tal. Ay, ya se ha perdido, no vaya. No sé yo. Ojalá se pudiera hacer con todas, vaya. Con todas las películas. Niño. Dime. No, ay, no, es verdad, no. Si no estoy viendo ni a dónde tengo que ir. Y aquí hay que matar. Hoy es el día. No, es el Sonnakat. Ragnakadaki. Pues si no. Ragnakadaki. Es verdad, se me ha ido la olla. No sé por qué estaba mirando el dibujo. Y eso, sí. Tiene usted toda la razón.
y me arrepiento mucho de no haberte la dado de primeras. Espero me perdones. ¿Hola? Ah, un clásico. Tío. No se ha dejado la llave. Es que no se la lleva nunca. Mi amigo Ryan está ahí. Mario, si quieres hay un hueco. Hay un hueco, ¿quieres? Ah, es verdad que no lo... Mira la funda de mi consola. A ver si está ahí cuando recoge. Yo diría que debe de estar en el comedor. Pues la funda de mi consola, el día que... Que venía Aurora y eso, que estuvimos quitando los juegos y todo en medio. ¿Que cuando... Haz la prueba con la película de imagen real de Super Mario. Está en... Bueno, sería ahí una... Hay una gaita de porta, así que yo sigo... Voy a ver. Estaría bien. Estaría bien también hacerlo con una que molara, ¿no? Pero sí, se puede hacer la prueba con eso. Ahí está porta. Que sí, es un clásico, ¿eh? Es un clásico. Eso no lo voy a negar. ¡Vamos! ¡Aló! Me va a pegar el bicho. Oh, vaya espaldarazo me he pegado. A ver, que aquí hay varios juegos. A ver, este no es. Este. Este tampoco es el trópico. Bienvenido a la isla bonita. Este, ah, es lo has hecho en el trópico. ¿No? Ay, lo he montado. Yo no quería este. Yo diría que sí, ¿eh? ¡Hola, Julia! ¿Podéis montar otro, pues, eh? ¿El qué? Ah, Ryan. Que me sale algo. Ah. No, le está metiendo con el Ryan. ¿Y si lo has hecho bien? O sea... Hay que meterle la paliza con el otro. Pero es que me he subido yo sin querer a Ryan. Lo he estrellado. Lo has hecho bien. Entonces con la peli de Silver. De Silent Hill, pues mira, es una... Quizá Flushy, la ropa de la araña está guapa. Pues... A mí no me gusta muchísimo. Hombre, igual para empezar, para ir el... Bueno, pero... A ver... Armadura que le proteja más y eso. ¿Pero guapa de apariencia o de...? Si es mucho, de... le dice Porta. Sería cosa de preguntar a de Pokémon Company, pero si está gratis en YouTube, dudo que haya copyright por hacer reacciones, dice Patata. Ah, vale, porque Zen ha puesto un enlace y dice, eso se podría ver por aquí, es el nuevo anime de Pokémon que anunciaron el otro día. Si está, todo lo que esté en Amazon Video se puede ver. Todo. Bueno, es un enlace de... De YouTube, capaz. Ah, de YouTube. Es que no lo sé. No, porque tendrá el copyright del canal de YouTube. Uy, que ya no estoy con una... No, pero igual es el anuncio lo que ha puesto de YouTube y la serie sale en otro sitio. Sí, sí, lo es que pasa... Es Pokémon Evolución, la serie gratis. Sí, pero yo diría que no te va... No. La pequeñita era la que te llevaba. La negra no. Pequeñita. Está en la habitación, cariño. Bueno, a ver si te van a matar. Vale, ¿qué hago? Guardia. No, eso sí. Ay, ya. Es que, aunque sea gratis, los derechos son de la Pokémon Company. Entonces, si tú te pones a... Es como, por ejemplo, me refiero, tú ves un vídeo de NextN en otro canal y el vídeo de NextN no te cuesta dinero tampoco verlo, ¿no? Pero, claro, digamos que los derechos los tendríamos nosotros. Nos pasó con un... ¿Sabéis qué nos pasó eso? Nos pasó que... Fue curiosísimo, ¿eh? Yo me encargué del análisis de NextN del estudio de videojuegos, ¿vale? Cuando te encargas de un juego de Nintendo, bueno, de Nintendo, de cualquier otro, con embargo, te dejan grabar muy poquitos minutitos antes de que empiece el juego, antes de que empiece, perdón,
antes de que empiece, de que salga el juego. Yo lo tengo. Ah, perfecto. Pues hay huequito, ¿eh? Quítate, cariño. Pon un Ragnar cada... Es una misión descargable. De esa, sí. Te la tendrás que bajar. Bueno, el caso es que cogí y grabé un vídeo, no sé si de lo que dejaba Nintendo, no sé si eran 15 minutos, de cada juego, para enseñarlo. De cada juego, no, de una selección de juegos. Que luego tampoco puedes grabar todo. Es que el tema de los embargos, no puedes hacer lo que te dé la gana. Tienes que hacer exactamente lo que te dicen. Y si te sales de eso, te pueden... Bueno, aparte te puede caer un puro, te tachan para siempre. Te pueden tachar para siempre. Y... Perdón. Y... Lo que pasó fue que hice ese vídeo, publiqué el análisis, luego cuando ya se podía publicar, y el mismo día o así, o que salió el análisis, no sé quién me lo pasó, porque había visto que la imagen del vídeo de ese tío era la imagen que había hecho yo para el análisis, tapando el logo de una cosa que habéis visto en nuestras carátulas de NXN, que sale una franja así, pues tapándola con el logo de su canal, así, pum, pum. O sea, no se molestó ni en cambiar la imagen de él. Ni en cambiar la imagen de... O sea, no hizo ni imagen para su vídeo. Pidió directamente la que hice yo. Que no es una imagen... Uy, pero estoy que muero. Pero bueno, vaya cómo me está haciendo aquí. No, no. No, no, no hace falta aquí. Ya estoy curado, ¿eh? O sea, ya me he curado. Es que me ha hecho un combo ahí... El tío. Y pues me pongo a ver el vídeo. ¡Que aproveche! ¡Que aproveche, Utur! Me pongo a ver el vídeo y encima salían los trocitos de gameplay que había hecho yo, los había puesto, y el vídeo era un análisis del juego. O sea, era un análisis del... Perdón, he dicho estudio videojuegos, pero no era el... Este que tenía minijuegos, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Espérate. Ahí. ¿Voy leyendo? No, no, espera, que termino de decir eso y ya... Ah, vale, tira. Ya, así es para acabar, que si no luego se me va el hilo. Ya, sí, no tardo nada. ¿Dónde está? El 42 juegos para siempre o algo así. Ah, 50. 51, 50 y tantos juegos, ¿dónde está? Si no hace tanto que lo inicié. ¿Dónde está? Tan viejo no debo tenerlo. Bueno, tiene que estar por aquí, pero con los nervios de estar aquí mirándolo. Bueno, ese que tenía juegos de mesa y demás, que tiene un montón de juegos, ¿vale? Ahí está aquí el monstruo. Ah, no. No, claro. Bueno, pues el caso es que coge el tío y encima ponía Alias 79 en algunos, porque era claro, 51 Worldwide. Ese mismo, ese. Pues salía Alias 79 jugando y decía el tío, y el tío comentando el juego como si lo hubiera analizado él, y era imposible porque no había salido a la venta y Nintendo lo había proporcionado tan solo a 14 medios en España. 14 medios. Y era un youtuber además pequeñito, no tenía. No sé si tenía 2000 o así de. Tampoco es tan pequeño, vaya. Pero el caso es que el tío, con todo su morro, dice que ha analizado el juego cuando ni siquiera lo había tocado. No lo había tocado el juego. Ni había tocado el juego, porque simplemente no puedes tocar algo que no ha salido a la venta, ¿no? O sea, y encima las partes en las que salía el tío diciendo que era él jugando eran mías o del tráiler del juego. Y le envié un mensaje. Vaya, lo primero que me salió en el copyright, me salió que alguien, que había un vídeo que tenía coincidencias con el mío. Que YouTube tiene una herramienta que te va avisando cuando encuentra vídeos similares a lo que tú has hecho, por si tienes que denunciar para que lo quiten o por lo que sea. Vaya morro, ¿eh? O sea, pero es que imaginaros, ¿eh? Si tú te pones a ver un vídeo de alguien diciendo que es un análisis, que ha jugado, y la gente le contesta, le dice, ah, pues, sí, tienes razón, no sé qué, no sé cuánto, y es una persona que ni ha tocado el juego, pues tú imagínate, eso es, yo creo que es
es de lo peor que te puedes encontrar. Alguien que dice que está analizando algo sin haberlo tocado, dándote una opinión para que te lo compres o no, sin haberlo tocado. Me parece nefasto. Sí, sí. ¿Qué patata? Siempre se les puede preguntar en qué la versión. ¿Eso quién? Ah, lo de la serie de Pokémon. Ah. Luego claro. Dice Nauka que si no nos da vergüenza. Tres tíos hechos y derechos con armas de guerra para acabar con una araña y todo el solo se hizo con una el otro día con una daguita. Hay que decir que la dificultad sube por jugador. Sí. O sea, es más difícil uno para tres que uno para uno. Y también estás de rango alto, que podría ser de rango bajo. Lo dudo, ¿eh? Dudo no, que no la creo. De Fodo pero... fuera. Pero claro, depende de la misión. Mierda, he tirado unos juegos. Puede ser de rango 5, rango 6 o rango 7. Ajá. Pero que la. La dificultad se adapta. ¡Frodo, no Fodo! ¡Ah! ¡Frodo! ¡Ah, Frodo! ¡Frodo, Frodo! ¡Frodo de verdad, Frodo! El verdadero. Yo digo, se habrá equivocado, dirá Frodo, porque Frodo también juega, ¿eh? Es verdad. Y estaba yo pensando, digo, ¿cómo lo ha visto Noctua? Si hace tiempo que no hace Frodo. Frodo ha hecho de Monster Hunter, también ha hecho. Pero claro, por eso me he rayado, yo pensaba que era Frodo. Pues ya ves. Le ha recordado, ahora tiene lógica todo. Y claro, esta recuerda un poquito, ¿no? Por la telaraña y cómo te envuelve como igual que envolvieron a Frodo. Hace siglos que no veo, que no vemos. Anillos, tenemos que ver, a Mario no. Pero Mario porque no le gustaban, eran muy largas. Pero era pequeño, ahora sí, sí. Decía Mario, le ponían la película, lo primero que hacía era ver cuánto tiempo duraba y decía, ¡oh, esto es muy largo! Oye, podría caer hoy la primera. Podría. Tenemos que ver también la de Harry Potter. Ya, ya tengo. Eso es verdad. Ordena alfabéticamente. Se había unido Mario, ¿no? Que lo había visto. ¿Eh? ¿Había unido? Me parece haber visto un mensajillo ahí. Lista de jugadores. Mira, ¿ves? Mario en la sala. Estaba esperando a que ahora entrará. Nos lo carguemos. ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? Señores. Tú sí aporta, es que pues no ya, lo sabes. Ya, es que no veía el nombre. Te aporto. Pues eso es lo que estoy haciendo yo. Oh, qué bueno. Dice Flu, a mí mi sobrino me pone nervioso cuando en medio de las películas cojan el mando para ver cuánto queda. Cosas de niños, ¿no? Luego están haciendo otra cosa y ahí sí que no miran el tiempo, ¿eh? Ahí está Mario. Este es el primer Monster Hunter. Que soy más rango que Mario. Y yo. Es verdad. Y yo. Bueno, es que Frodo no podría con esta espada, ¿eh? De todas formas. No podría, bueno, ni yo. No estoy diciendo que sea más fuerte que Frodo. Tampoco estoy diciendo eso. Es que vaya espadote. De hecho, me gustaría a mí ver a un humano de verdad moviendo esto. Esta espada. Con la soltura que la mueven los cazadores. Es pura fantasía, vaya. No como el Señor de los Anillos, que es realista, todo. Estas flores que están aquí, estas de aquí, esto sí, es que es una flor. Ah, ya me ha hecho un ovillo. Bueno, no sé si Mario nos estará viendo. Pero, Mario, si me oyes, estas flores de aquí estaban en el Xenoblade Chronicles X. Esta de aquí, esta redonda.
en una parte del planeta. Estas redondas ahí que parecen una col. Ay, que es la daga, no la piedra. Me había puesto la daga al final. Eso de gente que habla sin jugar ni analizar me ha pasado a mí con el Pokémon Conquest. A ese juego le he dado yo 400-600 horas y me sé absolutamente todo lo que se puede hacer en él. Y he visto a gente hacer videoguías y luego decir el típico, eso no sé para qué sirve, pero da igual. Da una rabia. Bueno, pues Noctua, te voy a decir que tenemos aquí a un experto en Pokémon Conquest, ¿eh? Y no soy yo. Experto en Pokémon Conquest, se le está reclamando. Si sigue por aquí, ¿sabes quién es el experto en Pokémon Conquest? La tata pocha. Que se manifieste. Y es que está todavía. No, no, bueno, Zen no lo sé. No sé. Ahí está, ahí está. A ver, la tata pocha. Como has dicho eso, voy a meter. Venga. Patata pocha. Tienes que hacerte un vídeo de Pokémon Conquest. Qué pena que la eso... Algún día yo seré experto en Pokémon Unite del canal, dice Flu. Es posible, es posible. Y Zen dice, yo ni lo toco ese juego. Yo conseguí el 100% de Link con todos los personajes. Pues no. Es buenísimo, Zen. Pues yo encantado, pero la capturadora... Claro, es que 3D... No, 3DS no, Nintendo DS. Bueno, claro, si tienes una de 3DS, también la tienes de Nintendo DS, porque... Ahí está la cosa. Es una pena porque era una muy buena idea ese videojuego. Y así como era una buena idea, así murió. Es que no llegó a salir aquí. En América sí salió, ¿no? Sí, en América sí. Era un juego de Pokémon mezclado con la época de los shogunes y todas esas cosas, y cada personaje así histórico tenía también su Pokémon ahí. Bueno, era una cosa curiosa, Yo he visto vídeos solo y pero imágenes, luego, ¿no? La forma de jugar, que era rollo Pokémon normal, o... Te voy a decir la verdad, o sea, siendo muy sincero, mira que escribí noticias de ese juego, pero ahora mismo no me acuerdo ni de qué iba. Solo me acuerdo de los artworks que me molaban un montón. Ha pasado tengo muchísimo. Es el software original, el juego. Podría encontrar un vacío legal, pero eso ya sabes, dice Patata. Sí, no. Sí. Y Noctua. Ah, era un Tactic, dice Noctua. Eso, exacto. A mí es que de Pokémon los spin-offs no me suelen atraer. Patata dice: sí, de hecho hay una noticia de Nexen hablando de que no llegaría a Europa por culpa de la piratería. Sí, exacto. Y Flu dice: probablemente que no lo la hice por yo. Aquí, pero está a dos fases de ser Master en el Unite. Y eran los personajes del Samurai Warriors que salió en Sí. Y un Fire Emblem Pokémon, básicamente, sí, pero sí, con crossover de Samurai Warriors. ¿Sí? Madre mía. De hecho, bueno, es que Patata Pocha. Hay que cortar. No hace falta. Ah, era trampa. Patata Pocha le mola leyendo mucho el rollito Samurai Warriors, que lo sé yo. Y el tema exactamente. Es que, claro, llegó en una época... Joder, te lo compré por 6 euros y la mejor compra de mi vida. Ya ves. Ya. Sí. Ay, no hay nada brillante. Era un videojuego que era una muy buena idea, pero salió en una muy mala época. Así que es el típico juego que hay más fans, mucho más fans y gente diciendo este juego me mola, este juego es la caña, que gente que lo ha comprado. Y luego las compañías no le cuadran. Dice, vamos a ver. Si hemos. Le saco 21 niveles a mi hijo. Casi no nada. No me lo puedo de creer. Ya ves. Mi Pokémon favorito junto con el Colosseum. Pues ya ves. Es que, fijaos, dices tú. A ver, si hay, yo qué sé, 1 millón de fans. Estoy diciendo una cifra. Y solo hemos vendido 50.000 copias. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Y entonces dijeron, pues mira, esta serie. Carpetazo, porque ha demostrado que no vende en el mercado. Y claro, quizá también no era la mejor época para haber lanzado un juego así. O sea, no me refiero a eso, me refiero a la mejor época para haber dado carpetazo a una serie así, porque si no vendió más, en parte fue por la piratería,
pero también porque ocurre con los spin-off que los japoneses no están tampoco tan, por ejemplo, que es uno de los mayores públicos que podía tener este juego, no están por la labor de un spin-off. ¿Sabíais que? Mirad, esto... Mira, vamos a ir cerrando ya, ¿vale? Después de ver después de ver el... Viene por ahí, ¿no? El gesto que nos han dado. Pero antes os voy a enseñar la lista de los juegos más esperados de Japón. ¡Hola, Mario! No juegues a Monster después de haber jugado Dark Souls. Los controles. No sabía jugar, no sabía correr, no sabía atacar, no sabía hacer nada. Vamos a dejarlo ya, cariño. Casi salgo de la partida. Los controles. Y sabía yo. Mario que está jugando estos días bastante a Pokémon Unite. Yo, Flu, el último día... ¿A Pokémon Unite? El último día que jugué fue, Flu, el último día que hice el streaming. No he vuelto a tocarlo. Yo he visto el perfil de Flu porque me metí unas cuantas veces al Pokémon Unite. Y... él sí lleva bici. Está viendo, ¿eh? Sí, sí, lo sé, por eso lo digo. Bueno, pues sí, le queda Naira, no para ser Master, ha dicho. Sí, 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 es justo lo que Master me del creo universo. Que estaba en Ultra Rango 3, la última vez que lo he visto. Si te mola, pues ya ves. Yo estoy en el Master del Universo, que vamos a cerrar. Ahora. Sí. Vale. Pero antes de... Antes de... Antes de cerrar, ¿y? Quería enseñar esto para sí, que no, lo veáis. Lo decía por Mario lo del juego. Mi estuche es chulísimo. Su estuche es chulísimo. Duras declaraciones. Bueno, ese es uno de esos fans, pero con la esperanza de conseguirlo. Ópera. ¿Qué pasa? No sale. No están sale. Hablando del Pokémon. ¿Cómo se llama? El Conquest. El Pokémon Conquest. Ese no lo conoció Mario. ¿Qué es eso? Cuando era pequeñito Mario, cuando salió. Y de hecho le enseñé alguna imagen, pero no. Pero ya está. A ver, un momentito. Que le di aquí a esto. Tiki. Y lo cierro. Y. Os enseño lo que quería enseñaros. El nido de búhos, bien hecho. Hace mucho que no. A ver. Os voy a enseñar dos cosas. Vale, Mario, muchas gracias, cariño, por haber jugado. Hasta luego. Esto. Y esto otro. Mirad, qué cosa más curiosa. Y ya con esto cerramos. El gesto se supone que ya lo tienes, ¿no? Directamente. Se supone. Se supone. Es que creo que si no, si sois de los que no suele mirar estas cosas, creo que os va a chocar lo que os voy a enseñar. Os va a chocar bastante, vas a decir, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Los japoneses no saben nada, no saben nada. Bueno, a ver, ¿a qué no sabéis en qué posición está Leyendas Pokémon? De los juegos más esperados por los japoneses. ¿A qué no sabéis en qué posición? Bueno, pues mira, esta noticia publicada por el compi Migorado el 30 de agosto recoge la lista de los 30 más esperados de Famitsu, ¿vale? Bueno, pues sí, Megami Tensei el 5 está primero, yo lo veo bastante bien que esté el primero, porque es una serie que pega en Japón, pero no pega tanto, o sea, es una serie más de nicho, así que me encanta verlo el primero. Incluso por encima de Final Fantasy XVI de Play 5. Tales of Arise está el tercero. El Breath of the Wild 2 está el cuarto. Bayonetta 3, que no sabemos ni cuándo saldrá, el quinto. Los remakes de Pokémon Diamante, Brillante y Perla Reluciente están bastante arriba para ser remakes. Y lo veo también muy bien, me gusta. Splatoon 3, no os preocupéis que ya tendrá tiempo para ir más arriba. Vale, ahora mismo está aquí, pero cuando se vaya a hacer... Es que claro, falta casi un año para... O por ahí, ¿vale? Bueno, vamos, en Metroid Dread... Fijaos la diferencia de votos, ¿eh? Hay veces cuando estás hablando de un puesto a otro, que hay tan poquitos votos de diferencia, pues que da un poquito igual. Pero si te pones a ver Shin Megami Tensei, que tiene 763, ves el gran abismo que hay, pues por ejemplo con el puesto 10, ¿no? Bueno, pues mirad, Leyendas Pokémon, ¿dónde están? Está en el número 19. Está muy atrás. ¿Y sabéis por qué está en el puesto 19? Cuando pinta bastante interesante. Pues simplemente porque no es un juego de la serie principal. Si fuera un juego de la serie principal, estaría mucho más arriba. Pero no sería lo que hemos visto. Sería otro juego bien diferente.
¿vale? Porque este juego, Leyendas Pokémon, no sé, mucho tendría que cambiar, ¿no? Para que fuese, bueno, ya sabéis que no tiene ni competitivo y es un juego más de una experiencia de un solo jugador. ¿Sabéis lo que va a pasar con esta lista cuando se acerque el lanzamiento? Que indudablemente, esto lo digo porque llevo ya unos cuantos añicos viendo estas listas. Este juego se va a ir para muchísimo más arriba. Pero que a estas alturas veamos en el número 19 a un juego totalmente nuevo y que veamos unos remakes en el número 6 es una muestra de cómo son los japoneses. Es una muestra muy clara, muy clara. Son muy raros, son muy raros. Son muy raros, ¿vale? Ahora os voy a decir una cosa también. Un juego que tiene Pokémon en el nombre va a vender mucho más, por ejemplo, que Metroid Dread. Aunque se acercara el día del lanzamiento y estuviera Leyendas Pokémon en el 19 y Metroid Dread estuviera en el número 10, tendría más venta Leyendas Pokémon que Metroid Dread. Eso es así. Y Gran Turismo 7 venderá una burralidad. Muchísimo más que Bayonetta 3, por ejemplo, y eso que está en el 11. Vaya, eso son cosas así. Hay sagas que son... ¡Pon! ¡Pon! Así. Y antes de cerrar, pues os iba a enseñar esto de aquí, que si tenéis ocasión, me gustaría le echarles un vistazo. El origen de las especies a través de los fósiles Pokémon, que es un artículo de Compi y Chex, que vaya articulazos... Sí, la goma de borrar azul. Ese no es. El del besito ya... Vale. No tengo ni idea. No, ninjutsu tampoco era. Salto tampoco. Arrepentimiento, a ver. No, no es ese tampoco. No sé cuál es. Bueno, os recomiendo mucho ver este artículo porque es una pasada. Me encanta que sale a la derecha, que he comentado casi toda noticia. Sí, anda que no nos gusta. Os voy a hacer una cosa, la gente que comenta las noticias, que sepáis que le da mucha alegría a los redactores ver que tienen interacción. Escribir y no saber qué escribes para gente es como muy desalentador. Pero cuando ves que la gente va comentando, pues eso siempre, siempre gusta. Y dicho esto, tenemos bloqueado a día de hoy el registro en Nexene. No te puedes registrar si no eres ya usuario registrado. Pero si hay alguien que quiera registrarse, que me envíe un mensaje, que me lo diga, que yo le creo cuenta y le envío la contraseña por privado, sin problema. Eso hay que darle las gracias a que no lo tengamos abierto a los spammers y a los trolls. A mí no me han dado nada, luego me he dado cuenta que no me había descargado la misión. ¡Ay, porta! ¡Oh! ¡Qué puñeta! ¿Y si te la descargan no te la darán ahora? ¿No te darán ahora la...? Pero escucha que yo estaba buscando el gesto. Y no hay nadie... Espérate, vamos a ver qué ponía en la misión. Y ya cerraremos. A ver. Misiones de evento, rango alto, decía. Flor blanca del desierto. R. Con una loca cuando cazas. Si te encargas de mi petición, también podrás usar cuando hables con tus amigos. Completaré y las pegatinas son tuyas. Esta no es. Ah, son pegatinas, pero es no, esta. No, era un gesto. No es esta. Ha de ser otra. Mira el monstruo, Rana Kadaki. ¿Qué? Es este, cariño. Que no era un... Si decía que era un gesto. Pues son pegatinas. Olé. Estará mal. Es esa, seguro. Esa es la que hemos hecho, la última. Si pone ahí que son gestos. Misión evento. Fuente de sabiduría. Se llama la misión de hoy. No hemos hecho eso. Pues. Era la única que había. Vale, es que a lo mejor no es de rango alto, ¿no? También. Fuente de sabiduría. Misiones de evento. Rango bajo. Estoy buscando la de flor del desierto. ¿Llama fuente? No, no digo la que hemos hecho. Es esta, primera. Es un tetranadón. Sale hecha. Si te sale hecha, es antigua. Entonces, no, era entonces, esta. ¿Cuál es? Era la de las pegatinas. La de las pegatinas, seguro. ¿Eran pegatinas? Eran pegatinas. Y resultaron ser pegatinas. A ver si... A ver, un momento. A ver, un momento. No os asustéis que si tengo una pegatina... ¿Dónde están? A ver, mejor ponlas tú. Es que tengo una puesta que pone... A ver, pero mi hijo no muy borde. Se ve ahí. Sí se ven. Mira, has puesto esa. Ah, que la ponga ahí. Sí. Mira, que no me acuerdo dónde era.
Sí, sí. ¿Dónde? A... ¿Dónde? Mira, le das al menos y pone pegatina ahí. ¿Eh? Tengo. Y tú, no has hecho una mierda también. Claro, esto no es lo que no querías que viera. No, que porque esto... solo tengo estas y las de los jugos. La de los jugos. Lo, no has hecho una mierda, vamos a explicarlo, ¿vale? Para que no se piense que yo a la gente le voy diciendo. No has hecho una mierda. Y dirá, hostia, qué tío más borde. Mira, lo pongo otra vez. No has hecho una mierda. Ah, ¿vale? Pues un día que estábamos jugando con mi hermano y tal, y para hacer la broma, pues le dije. Que solo tengo. Esto. ¿Vale? Estas dos y los ya jugos sabes. Eran de otra misión. Ya sabes que no soy yo tan borde. Espérate, cariño, vamos a verlas todas. ¿Ves? Mi hijo es muy borde. Ese día estaba metiéndome con ellos. Y luego también tengo esta, que es ven al Discord de NextN, que es puro spam. ¿Vale? A ver. ¿Cómo se miran todas las pegatinas? De turno también. Las frases, destinatario, dos participantes. ¿Eh? Yo solo tengo dos pegatinas. Aquí tengo algunas que, claro, como no las veo, pues no sé si son nuevas o no. Pero, mira, debe ser esta, que sale un Rana Gadaki. Seguro, porque es la última, es la 32. Es esta. Solo tengo dos y yo no la tengo. Ahí la tiene, dale. ¿La tienes tú, Porta? Serán las últimas, sí, dice. Pues ya está. Sí, sí, vale, menos mal, qué puñeta, si no. Que ya ve una pegatina. Uy, esa mola. Y bueno, y hasta aquí ha llegado el virtuoso, pero de segunda, ojo. Virtuoso, pero de Te segunda. Te mando privado ahora para pedir cuenta en la web y poder comentar, dice Nevi. Ah, vale, claro que sí. Claro que sí, Nevi. Mira, por el mismo mensaje que estábamos hablando de tus casquitos, que te tengo que enviar tus casquitos el lunes, ¿vale? Y bueno, lo dicho, gente, muchas gracias a todos por haber estado ahí. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Si ya dices hasta el adiós como yo. ¡Ay, qué bonito! ¡Somos super monis! Cada vez más monis. Hay que ver. Me voy a despedir con el ruido del delfín que me ha molado.